Hola, buenas tardes. Hola, Isa Treviño. Ahora sí estaré presente en el Gordo War. Gordo War. Bienvenido, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la gripe? ¿Cómo va la gripe por culpa de esas aventuras? Ya tú sabes cuáles. Bueno, vamos a seguir con el God of War. ¿Cómo es que dicen el título? Gobu. Voy a mirar un momento. El God of War, algo así. God of War. Parece que se dirá Ovo. Que no sé qué es lo que significa Ovo, pero yo sé que el Fede Lobo dice bastante Ovo. No sé qué significará eso. Espero no estar diciendo algo malo. Hola, Juan J. de Sánchez. Bienvenido al directo. Pues hace rato me volvió el olfato y la mayoría del gusto, así que vamos ganando. Esta gripa aburrida no podrá conmigo. Kratos Kudasai. No, Master, no diga Ovo. Porque que... sí sé que es algo raro, algo malo, no sé. Pero me acuerdo del Fede Lobo que dice que huele a Ovo. No sé qué significará eso. Pero sí sé que tiene que ser algo por ahí rarito, al burero o algo así. Luego alguien pregunta, ¿eh? Ah, ya. Bueno, para tenerlo en cuenta, de como el padalustro, el crotolamo y todo eso, para tenerlo ahí en cuenta. Ah, yo le iba a dar en cargar y tengo que darles en... O sea, le iba a dar en iniciar, tengo que darles en cargar. ¿Qué sobo? Ah, ya. O sea, que más o menos como la jugada del crotolamo y el padalustro y todo eso. Espero que se me esté escuchando bien la voz, que se esté escuchando bien el juego. Que mi idea es que se escuche el juego bastante, para que se pueda escuchar las voces japonesas y todo eso. Por acá suele darme bastante lag, que ya esto es algo normal. Habíamos quedado en esta parte con estas señoritas, que menos mal están censuradas y no tengo que yo andar tapando y cosas así. Kratos, ¿más un poco más? Atene. Yo, Kratos-san. Esta versión japonesa está toda censurada. Ya ven que las mujeres no tienen el círculo arriba y están todas tapadas. Kratos, ¿más un poco más? Atene-ni-tsuita. Parece que Kratos dijera Atenea me necesita, o Atenas me necesita. Hoy voy a intentar avanzar todo lo que más pueda. A ver si completo un poco más. Porque ayer el directo nomás duró una hora. Como 52 minutos, creo que fue lo que duró. Empecé a avanzar ahí lo que más se pueda. Las puertas de Atenas. Se supone que tendría que estar eso en japonés. Pero bueno, me voy a quedar. A ver qué dice, cómo habla Atenea. アレスを倒すのです。そうすれば神々はあなたの過去を許すでしょう。No entendí nada, nada más sé que Ares no sé qué. 神官を探しなさい。彼女が導いてくれます。Ni idea, pero bueno. Nada más sé que me dijo Ares, así que bueno, tengo que buscar a Ares y matarlo. Así que Kratos entiende las cosas, así como... Cuando este Poseidón le dijo algo y yo no entendí nada, nada más entendí Olimpo, así que bueno, que destruya el Olimpo. Ay, yo cubriéndome ya con la barra espacial. Por aquí estoy notando como lag. Por aquí como lag. Uy, demasiado. Me tocó deshabilitar los... Me están dando una golpiza. Aquí sí tengo que ponerme el mando porque estaba jugando con el teclado. Esto va como acelerado y a la vez como lagoso. Y no es una cosa más rara. Te lo regalo todo. Ustedes también te lo regalo. Está raro porque si
bloqueo los cuadros, los limito los cuadros por segundo, usted va como un poco lagueado. Pero si los, o sea, si los limito va lagueado, y si los deslimito va todo esto super velocidad. Vamos, creo que mío, va volando, va nadando rapidísimo. Tengo que mantenerlo siempre limitado de entonces, porque si no va a 200. Creo que por acá no había nada. Nada más es para uno, para que Kratos se bañe un rato. Ya por acá ya los enemigos se ponen un poco complicados y no puedo jugar entonces con el teclado. Pero por allá no había nada. O sea, qué raro. Vamos a coger el mando otra vez. Tremenda golpiza que están dando, que tal vez estuviera aguando un piso. Si estuviera aguando en modo dios, ya estuviera muerto. O sea, yo estoy bien oxidado con los controles acá, con el nuevo juego. Intentando jugar con el mouse, con el teclado y con el mando a la vez, pero si me está complicando. Así como jugaba en el Dark Souls que hacía las dos cosas. Bueno, por allá es para subir, y tengo que venir por acá. Intentaré acá con el teclado, ya que es una zona cerrada y nada más es puro cuadrito triángulo. Tengo que acostumbrarme, que tengo que bloquear es con la Q, no con la barra espaciadora con el Ninja Gaiden. No sé si lo voy a hacer bien. Esta es la versión gordo guard donde aparece el botón círculo a la cabeza de Mimir. Por acá todavía no conocemos a Mimir, pero de pronto. Ya que ahí no tendrían que censurar nada, porque mi mierda más es una cabeza. Así puedo retomar mi habilidad, mi poca habilidad. Que para poder hacer eso tendría que jugar entonces todo con el mando siempre. Tipo eso esperando ahí pacientemente a que Kratos llegue. Siento un poco de lag. No, por lo menos no censurar nada de eso. Los tipos estaban de llamero qué, llamero se van a morir. No logro acostumbrarme. No lo voy a matar con el Quick Time Event porque me dan pura vida. Agárralo, Kratos. Otra vez, arriba. Ah, se cubrió. Agárralo, Kratos, de nada. Para arriba, no. Sí. Está acostumbrado a jugar con el teclado. Tenía rato que no tocamos mando. Venga, para arriba. Ya me notó eso. Ah, pero no subió tanto. Quiero elevarte. Eso. No pretendía matarlo así porque luego me dan nada más golpes de salud y yo tengo toda la vida. Y ahora sí. Minotauro grita en japonés. Esa sería esa es la traducción. Oh, ¿eso qué fue? Eso no así. Bueno, no necesito ese cofre, que está todo bugueado. Ya llegué, mi rey, ¿qué se cuenta? Llámero mismo te mando la plata, no se ponga PC. Llámero te mando la plata. Todo bien, todo acá disfrutando del Gordos War.
Hola, José Gutiérrez. Sabía que eras tú por ese, porque tú eres el que me sueles mencionar. Para el día sábado juega Argentina versus Francia. No era el domingo, no es el 18. O sea, hoy es jueves 15, viernes 16, sábado 17, domingo 18. Ajá, el domingo. José Gutiérrez, que yo sepa el domingo. No, yo creo que el sábado es que juega Croacia versus Marruecos. Y el domingo Argentina versus Francia. ¿Puedo subirle el nivel a esto? No me falta un poco. No bromeabas con los mods de GTA, ahora se ve totalmente diferente. Sí. Lo descargué por ahí en una página china. Parece que las botas están así. Uno menos. Hola, Crash 104 de YouTube. La música se escucha muy fuerte, sonidas mías. Estoy hablando yo duro acá. Ustedes díganme si se me escucha, porque yo no puedo escuchar ni mis pensamientos. Golpe en la barriga, golpe en el trasero, lo quedamos en la espalda, le metemos en la cabeza y ¡pum! Sí, la música está muy... la canción esta suena muy fuerte. Lo siento, acá la música, yo no sé, se le subió todo el volumen, todo raro. ¿Por qué no le bajas el juego y tu micro le subes? Es que, fue por la canción que estaba sonando ahora mismo, fue raro. O sea, como que la pista de audio de esa canción está muy fuerte. ¿Con qué le pusiste el mod de CJ Blanco? Fue una página china que me encontré. Hola Fallis Tower y hola Crack YouTube. Ah, ya te saludé. Hola Carlos Quiroga, buenas, volvió siempre el God of War. Bro, yo aquí estoy en la casa de mi amiga en 20 de julio, yo sin miedo a la pérdida. Ya estás viendo el directo, gracias ahí por apreciar eso, bro. Estás con una amiga y lo que estás haciendo es ver el directo. Son amigos de verdad. El domingo 18 juega la final Qatar Argentina-Francia. Eso es lo que te estaba diciendo, José Gutiérrez, que yo tenía entendido que el tercer puesto siempre se juega un día antes de la gran final. Y así fue. Lo del sábado para ver el tercer y cuarto puesto. Sí, es así. Es que siempre ha sido así toda la vida. Pero dígame si se escucha muy fuerte ya el audio, para entonces yo bajar el volumen un poco al juego. Porque es que mi idea es que el juego se escuche para que puedan apreciar la cosa en japonés. Pero ahí la música sí se escuchó demasiado fuerte. Fue raro. Acá con la cámara del GTA 2. Y esta cámara se le puede poner también en el GTA 3. Yo no sé por qué estoy suscrito, aunque ya me di cuenta por el buen contenido que tiene. Gracias, crack. Gracias, crack, eres un crack. No sé si fuiste tú el que me comentó eso, de que me habían dicho, y que no sé por qué estoy suscrito a este canal. Y yo pensando, yo de si no sabes tú, yo menos. Pero por algo habrá sido. ¿Dónde era que estaban los cofres secretos estos? Ah, eran por allá, pero creo que no puedo saltar por allá todavía, o ahora no me acuerdo. Creo que es inmortal. Es que como yo no le presto mucha atención a eso, entonces, ajá. ¿Y qué significa ajá? Pues ajá. Ah, sal. Rodé sin querer. ¿Te imaginas una batalla de Kratos versus de Mortal Fall? ¿Quién ganaría realmente, tu opinión? Pues está complicado eso, porque se supone de que Kratos, de que a Hall entre más le pega, más furioso se pone. Y Kratos también entre más pelee, más furioso se va poniendo, así que no sé. Estaría complicado ahí. Hola, Elaris. Hey, GTA Bruce. Bienvenido, Elaris.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ahí se alcance a saltar hasta allá. Hola, Alianza. Oh, que tengo tantas cuentas y no sabía que te tenía en mi cuenta principal. Ah. Tienes tantas cuentas que ya ni te das cuenta. ¿Cuánto para que juegues el God of War 2? ¿Cómo me pasa el God of War 1? Voy a jugar el 2 también en japonés, porque ahí tengo la ISO en japonés. Así que va a ser el 1 y el 2. Y esos son los únicos que voy a jugar, porque nunca he jugado el 3 en mi vida, porque no tengo una consola y mi PC no aguantaría un emulador de Play 3. Ya lo comprobé y no aguanta. Veo que estamos cerca a Medusa. Ahí tenemos a la Medusa. Para que disfruten a Afrodita. Y Afrodita no lo sabe, pero ella va a ser mi esposa. O por lo menos... Ahí más o menos. Cosas de esposos. Cumple un último fan mail volviendo a poner el silla en el día después de la muerte 3. Para pensar en eso, tendría que primero pensar en el día después de la muerte 3 y esas cosas. Pero quién sabe a quién ya qué pasa. El comic banner of the banner of war nos mostrando una batalla de Tanhul versus Thor. Ellos no pelearon en una película también. Thor y Hulk. Y creo que ganó Thor, ¿no? ¿Alguna vez intenta el clip de la magia infinita en esta parte? Nunca, ni sé cuál es ese. Afrodita tiene la voz de Atena en inglés. Los videojuegos japoneses son algunos geniales. La historia animada es único de drama y acción. La animación japonesa es siempre muy buena. Afrodite. Kratos. Kamigami wa anata no hataraki ni manzoku desu. Shikashi, ima no anata no chikara de wa Ares no te shita domo ni katsu koto wa dekimasen. Kono watashi ga teki o ishi ni kaeru mahou no chikara o sazukemashou. Tada shi, kantan ni wa ikimasen yo. Ha censurado Sonia. Medusa, Gorgon no jōou. あれの頭を奪うのです。それと引き換えにあなたに魔法の力を授けましょう。Se está burlando de mí. Los de PSP yo nunca los he jugado en mi vida, así que estaría bueno probarlo, descargar un emulador de PSP. Creo que para esta tipa hay que, cuando le lanza a uno el rayo ese, hay que saltar para uno evitar el que le haga daño. Creo, una vez me dijeron que cuando a uno le lance el rayo ese, hay que saltar. Ay, hay que saltar. Eso es como esto. Me está lanzando dos rayos. Pensé que era Fiverr que estaba por ahí. Ah, no la pude agarrar. ¿Cómo se asustó, señorita? Vamos a darle aquí. Gira el análogo izquierdo en la dirección que te va indicando la pantalla. Así digo en japonés, tal cual. Venga, para allá, ¿sabes? Aquí ponen el tema de Ares, de Hades. Oh, te acerca la Medusa. Hola, Aidan Pro, bienvenido. Y el God of War de God of Spartan. Bueno, ese de pronto, o sea, podría probar en el, como, depende ya cómo se den las cosas en un futuro. Yo nunca he jugado los de PSP. Sinceramente, me interesa saber que nunca veremos una serie de frontera mexicana. Ya en sí, la frontera mexicana ya la resumí en el recuerdo de otro. Ah, cierto, que lo tengo que congelar. Primero voy a dedicarme a matarlos a todos hasta que ya me dejen de tirar orbes. Ya después les empiezo a congelar esto. Pues. Ah, me dio de todas maneras. Y este me rozó el hacha. Ahora se me aguanta, esperen.
Creo que esos hallazos en modo 10 te matan enseguida. O no te dejan uno de vida. Ya sé, Afrodita. Deja de estar hablando en japonés diciéndome de que tengo que congelarla. Cuando me dejen de dar orbes, ahí sí hablamos. Úsale un hecho. Ah, no iba a hacer esto. Pero me daba este orbe de sal. El PSP está disponible para PC. Sí, una vez yo instalé el emulador de PSP para jugar Dante Inferno. Pero no lo seguí jugando después. Me acuerdo de un youtuber que se llama Julio, que cuando agarra a los enemigos en el área dice que es tentación. No sé dónde él habrá sacado eso, pero cada vez que yo hago me acuerdo. Creo que ya me dejaron de tentar. Kratos, ¿por qué eres ahí tu celular? Uy, mató a tu propio amigo. Traidor. Ahora leo sus comentarios, estoy ahí. Voy a agarrar. Congélate. Que destruya el Olimpo, me dijo. ¿Desde cuándo entiendes el japonés? No, es porque más o menos me acuerdo que dice así cuando uno le sale la cosa en la pantalla. A ver, Leo. Después de matar a Medusa, aprovecha la magia infinita de la prueba de saltar por encima del puente de Afrodita hasta el otro lado. Sé que ya no lo podría hacer, pero, o sea, saltar el puente, o sea, acá vendría siendo. Hay muchos tutoriales iguales. Después te doy, miraré un tutorial. Esa medusa estimula mi imaginación. Tutoriales iguales. PSP hasta uno, pero está disponible para PC. Medusa fue medio desaprovechada, tan débil como las górgolas. No veo ningún cómic y no sé casi de superhéroes, o sea, Gutiérrez. Hola Hugo Ramírez, buenas tardes, ya te dejé un lindo like, guapote, soy nuevo en tu canal de YouTube, excelente juego. Muchas gracias Hugo Ramírez, y bienvenido. ¿Por qué Paul Kipperman está en el infierno si en vida fue buena persona? Pues no sabes por qué, no sabes qué habrá hecho en vida, así que no se podría decir mucho ahí. Y hablando de vida, vamos a coger vida. Hola Ramón Carrillo, ya estamos otra vez con el señor Guerra. Este es señor de la guerra. Gracias, pero prefiero a mí. Aquí lo estoy haciendo con teclado. Me está saliendo bien de momento. Bueno, me salió mal. Me salió de lo esperado. Ah, no lo pude poner en el aire porque ya. Y se lo regalo, señor. Mira, tome. Estaba burlando del mí. Bueno, ahí lo tiene. Si están metidos en el tema de... El idioma japonés que a veces ni pronuncio la R, no digo la R. Hace mucho yo quería tomar. No R. No, pero lo del glitch, miraré un tutorial después. Aunque no lo haría de todas maneras porque eso es hacer trampa. Hacer como digo, usa L1 y con X la ira de posición hasta pasar por encima de la pared. Gracias por estar diciéndome alianza, pero. No voy a hacer uso de glitch ni nada de eso. Después miraré un tutorial a ver cómo era, o sea, por curiosidad, pero no voy a hacer nada de trampas. Hay un cofre escondido por encima de la escalera donde está el cuerpo. Sí, eso me lo sé. Wow, caí ahí, está. Kratos, deja de ser el tonto. Igual me dicen dónde están los cofres escondidos, ¿no? De pronto hay alguno que me pase. No, como tengo tiempo sin jugar esto y además. Me sorprenden ustedes con algún cofre escondido. La misma encarnación del pecado de ella irá a Padre Juan. Esa música se escucha cuando aparece Teseo en God of War. Ese es el que... ¿Cómo es que se llama? No sé. El especial de Atenas, ¿no? Nada más sé que es con ese. Pero no me acuerdo cómo es que se llama. Ella te produce en el vale un poco el volumen del juego y sube al micrófono. Ya la segunda persona que se lo dice. Vamos a hacerle caso. Porque es que mi idea es que se escuche
el audio del juego, o sea, para que ustedes aprecien, la puse en japonesas. Pero si me está tapando mucho la voz, entonces ya ahí sí tengo que ponerme las pilas. Ahora, como quito esto de la pantalla. Ya le bajé el volumen. Splendor va a tener eso. Y qué especial de Atenas. Ya le puedo subir un poco ya. Vamos a hacerlo a ultra velocidad. Ya. No tengo dinero. Alguna cosa me dicen si se pilla demasiado fuerte. Ya le bajé un poco al volumen. Esto es griego. Aquí no entra la religión cristiana. Máxima velocidad, chido GTA, tenés un like, gracias. Acá los mods se fueron demasiado lejos del GTA que cambió totalmente el juego. Es buena, debería usarla. Creo que hasta ahora no la he usado, ¿verdad? Todavía no la he encontrado uso para eso. Vamos a darle toda la vuelta acá, el Kratos en vez de ir. Bueno, en el God of War 3 es que hace eso de que gira los objetos. Acá todavía no, Kratos no se le ocurría eso, no tenía la mente de... Está en idioma hentai. Está en idioma Yamete Kudasai. Y ahora girar esto otra vez. Ahora sí. Hola, Crota, bienvenido. Bienvenido al directo. Creo que vamos por la parte 2. Es el segundo directo, ¿de qué? Sería parte 2. Acá a veces me confunde los botones, porque círculo es para seleccionar las cosas y el X es para retroceder, cosas así, o sea, me confunde. Esperemos ver una pelea campal entre Mia, Claire y Fiona. Uy, ¿por qué esas tres? ¿Por qué esa pelea? Por ahí escucho cosas horribles. A ver, monstruo. Esperen, que estoy poniendo el control. Estaba agarrando el mando. Estos tipos no son para nada honorables. No me dio tiempo de agarrar. Necesito el contraataque. Hace falta. Lástima que aquí no está el pellocino de oro. Ah, lo estoy agarrando. Es verdad, pero gracias a Kratos es que los dioses del Olimpo cayeron, así que así pude entrar las religiones verdaderas, la estación de la religión verdadera fue gracias a Dante y las cruzadas. Todo sea en nombre de nuestro señor. Mia, Claire y Fiona, las novias de Lucas. Oye, verdad, ahora no me di cuenta de eso. Ahora que dice en sí... Bueno, Mia todavía no es. Pero ¿y por qué entraría en una batalla si no tendrían por qué pelear? Pero que la pelea campal sea en lodo o agua. Fabi para salir de ese cuerpo. Voy a dejar ese cofre ahí. Yo quiero que termine como telenovela mexicana, con una boda y el malo en la cárcel. Mía y Lucas casándose y los malos en prisión. O con una enfermedad terminal. Una está muerta, la otra lo va a estar pronto y la tercera va a salir en la tumba de terror en Westwood. No sé por qué eso me acordó de una canción de Maluma. Kiki, que felices los cuatro, creo que va diciendo. Y que una no sé qué, la otra tal. Me acuerdo que por acá sí ponían bastante esa canción, eso, y yo felices los cuatro. Una es casada, la otra es soltera y no sé qué. Más o menos era que iba diciendo así. No sé, reggaetón, pero cuando te lo ponen cada rato esa canción, como no, más o menos hay que tenerte grabado. Ah, se murió. Bonita luna, ya está full HD. Estaba viendo si de pronto podía subirle los gráficos, pero ya me di cuenta que no, porque hay una parte en donde se me lagueó bastante. Entonces fue como raro. Aquí azotando a los tipos. Casi me caigo. Y este tipo se quedó bugueado. Eso, todo al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
me tumbó. Hubo una novela del malo debe morir como rayo. Hubo una novela mexicana donde los buenos se casan, pero el malo no termina en la cárcel, termina loquito. Ah, esa es otra también que se vuelven locos. Termina en un manicomio. Sobre todo si son mujeres, casi siempre las villanas terminan en un manicomio. Bonita la luna o luna bella, mexicanos entenderán. Qué irónico, cuando el hombre tiene varias parejas se le considera como un crack, pero cuando es la mujer se le considera... sí, y te tengo la respuesta a eso. Y no es una, no es nada machista lo que voy a decir. Lo que pasa es que desde el inicio de los tiempos, cuando todos éramos cavernícolas y cazábamos mamuts, siempre se ha impuesto como la regla, no sé de dónde habrá salido eso, de que los hombres conquistan a las mujeres, ¿sabe? Entonces desde ahí, pues por eso la idea de que un hombre que tiene muchas mujeres es porque es un gran conquistador, y una mujer cuando pues tiene varios hombres es porque es fácil, porque se deja conquistar fácil. Entonces ahí por eso el tema de, por lo menos yo pienso así, de que ahí iba a girar con la barra espaciadora. Ninja Gaiden no se me sale de la mente. Entonces yo pienso que puede ser por eso, porque sabes que los hombres siempre son los que conquistan a las mujeres y todo eso. Entonces una mujer que tiene muchos hombres es porque se deja conquistar fácilmente. En cambio un hombre, pues lo dicen de Kraken y todo eso, porque es todo un conquistador, es todo un seductor. Como aquellos hombres que también, o sea, en cuestión de territorio y esas cosas, un hombre que tiene muchas tierras se le respeta bastante. Entonces consideremos algo más o menos así. Escucho gente, monstruo y esas cosas. Abajo, fuera. En la crota me quedé pensando en tus epílogos y creo que todos son muy buenos. Jonathan y Otto son los únicos que no pasan por ninguna transformación. Entonces le gusta a Croata, le gusta a esos personajes, y por eso ninguno tiene un final así. Más sabe el diablo por viejo que por el diablo. Lástima que estos tipos no me dan orcos. Yo pensaba que Luca era un caballero, pero resultó ser un patán por agredir a Lady aprovechando que ella estaba sentimentalmente mal. Pues hay cosas que uno descubre con el tiempo. Todo a la vez aquí, todo recibiendo cachetazo a la vez. Así es, Otto y Johanson merecen ser siempre de la misma manera, son perfectos, bueno, casi. Los dos son tipos tranquilos, buena gente y han sufrido mucho. Pero eso no ha hecho de que sean unos rebeldes, ni mal educados, ni chocantes, ni nada de eso. La transformación son parte esencial de la figura de los personajes. Padre mío, perdóname por haber tenido actos impuros. Espero cómo se pone la referencia, padre. Actos impuros y no con... Y bueno, ya tú sabes, Isaac. Casi te digo Iván, no sé por qué. Ah, mira. No los pude alcanzar a los dos. Bájese de ahí, estás molestando. Te dije que no lo voy a comprar nada. Alinzo, nunca conté el de Chevita. Supongo que será muerte y tragedia para ella, porque como tú la odias... Por trolas. No sé por qué, o sea, yo te iba a decir, o sea, en vez de Isaac iba a decir Iván. Que los nombres son parecidos. Ah, no me dio tiempo de agarrarlo, ahora sí. Bueno, ahora se viene lo... El Kratos aquí, Kratos Kun. Haciendo el Yamete Kudasai. Viene la cara, no sé si se alcanza a ver la cara. Vamos, Kratos. Listo, ahí se
Les fue encima. Es una de las cosas que me gusta bastante del God of War 1, que cuando uno hacía como cuando uno desbloqueaba un camino, cuando pasaba algo, te ponían tremenda canción épica que tú te sentías un dios. Sí, la transformación del personaje es importante, por eso siempre pongo a mi silla en blanco. Viva KKK. No puede ser aquí a quemar a Isaac. Supongo lo que dije, claro. Se vino encima la cabeza. Hacer un short. ¿Un short de qué? ¿A quién? Kratos ahí lanzándole a la estatua. Bueno, Kratos muy bien podía haber saltado acá y esas cosas, pero no, tenemos que derribar una estatua. ¡Viva el vandalismo! A veces me da miedo que me vaya a lanzar a el rayo congelador. Este rayo. La canción se escucha muy fuerte, ustedes díganme. Se me escucha. Adiós, cabeza. Ah, pero me dan solo orbes azules, no las tengo que matar, sí. Y hablando de patanes, de igual manera, siempre creí que Spencer era un hombre respetuoso. No termino de leer eso. Señorita, levántese, no estamos. Hay que trabajar. Queremos gente con ganas de trabajar. Ah, esta canción es una de mis favoritas. Tema ahí, un trompeteo. Ah, pero esta no es la versión, es cuando uno está en Atlas, en el desafío de Atlas, que tiene un trompeteo que me gusta bastante. Era un hombre respetuoso, gran padre, gran esposo, pero ese también es un patán. Hace poco lo vimos saliendo con chicas de la vida galante. Pero porque dice que él era un hombre, un gran padre y gran esposo, si él no... O sea, en el día después de la muerte lo que se logra ver es que estaba era la hermana y la sobrina. No, él no era, o sea, trabajador y eso sí era, pero no, él no estaba casado, o por lo menos yo no mostré que él estaba casado. Demasiados ataques en el aire ya, demasiado DMC. A mí no mal que no me dejó agarrarlo, porque son tipos de fe, si los mato, están y ven, te meto a chazo. Y tú también quieres repetir la dosis. Venga, hable, que dé en la espalda. Ponele a estos tipos, ponelo. Eso. Así me dan orbes extra, me dan 15 por esto. Esta tipa tiene el ultra instinto, me anda esquivando todo. Señorita. Casi me congela, ya me sentía un poco lento. Otra vez presioné la barra espaciadora. Ah, pero ahora sí puedo. El vandalismo sin sentido de la pasión de Kratos. Bueno, ya tenemos la espada nivel 3, ya tengo el ciclón del caos. Ya tengo también el 3 veces triángulo. Ciclón del caos, aquí el ciclón del caos es malísimo. Pero me ayudará a hacer algunos cortes. Más vandalismo, vamos a destruir estos pilares, estas columnas. Estando agradecida por mi resurrección a manos de la reina de los horizontes oscuros, yo, Lady Sheva, me juré a mostrar inmortal obediencia y respeto, incluso después de su caída, juré que su camino de tiranía y poder continuaría. Tremenda rima. Ah, pensé que sí, ya decía yo que le había sido infiel a su esposa. No, pero se supone que es la sobrina. Creo que todavía no tengo el contragolpe. A ver, pégame. Ah, sí, ya lo tengo. Fuera. Es súper bien. Fuera, todo muerto. Estoy notando un poco de lag. Se escucha hasta el audio todo raro. Ah, pero lanzándolos al infinito no me dan orden. Ah, sí me lo dan. Porque va lagueado aquí, es como raro esto. Pues de los cuatro miembros de la operación sobreviviente faltan Natalie y Katherine. Katherine nunca saldrá. Porque es el skin de Sheva, entonces no saldría ella.
Sería un poco confuso. Listo. Ahora que salen esto, ¿cómo me van a poner X? Se cayeron. Mi idea no es que se caigan porque no me dan los orbes. Así que tengo que ir por ellos. ¿Será que se murió o sigue vivo por acá dando vueltas? Señor, sigue vivo. Me dice si la música se escucha muy fuerte, porque ahora mismo se está escuchando muy fuerte acá. El tema clásico de God of War acá. De la saga griega, pues. Catherine debería ser hermana de Lady, no Mary. Pero es que ella no era apellido Sheva. Entonces no tendría mucho sentido. Catherine Maguire, creo que era que se llamaba. Me persigue, no quiero nada, señor. No quiero comprar nada. Si le hubiera puesto de que era la hermana de Sheva, no tenía sentido. ¿Cómo era que sea así? Con el teclado no me acordaba cómo era L1 y cuadrado. Ya no era una heroína en San Fierro, tampoco era un policía insignificante o un amante chocante. Esa... Uno para ti, otro para ti. Una, dos, a San Fierro. No aguantó el estilo Kratos. Una para ti, otra. Ah, lo partí por la mitad. ¿Cuándo va a venir otro acuerdo? Ahora viene. Yo quiero hacer ejercicio. Uno, dos. Ah, se murió. No aguantan la rutina de Kratos. Uno, dos. Me están macheteando acá. Solo quedaba ambición y poder. Seguimos con la rutina de Kratos. Ahora Leo. Uno, dos. Eso. Entrenamiento acá espartano. Se murieron todos. La hermana perdida y no es reconocida. La hermana gemela malvada. Porque el skin era el mismo, así que podría ser la hermana gemela malvada. O ella vendría siendo la hermana buena, porque Sheva es la que es como toda medio mala. Señores, no les voy a abrir las puertas. Yo sé que ustedes son testigos, me van. No voy a abrir. Están, abran la puerta. Venimos a hablarle la palabra de nuestro señor Zeus. Kratos es ateo y él no cree en Zeus. Tengo varios cofres, pero ni siquiera ni lo he usado. Listo. Creo que tengo que derribar esto. Puedo matar a los tipos a punta de ballesta. Hola, llegué tarde. Es que estaba volando y me golpeó el Shurek y me desmayé. Y estos tipos gritando aleluya. Y ahora salita, pues llega un poquito tarde, pero por lo menos llega, es lo importante. Ah, pero lo malo de matarlos con la ballesta es que no puedo agarrar los orbes después. Permiso, se van a desaparecer los orbes. Ahora sí, venga, vamos a jugar acá. Creo que ahí están en fila, así que los voy a congelar. Ah, miren, está dando a su propio compañero. Todos moridos y más puntos para mí. Esto no es magia, gracias. Necesitaba las piedras de la reina para destruir la droga de la reina. Las piedras. De mis enemigos para la unidad Vermilion era un escuadrón y no un ejército. Así que no solo resucité a ellos, a todos los criminales que me encontré o algo. Creo que ya me dejó que te llevo. Guaca. ¿Qué? Yuya es. No entendí eso, pero. Pero ¿por qué esto es África? Silencio,
eso esta parte. Ah, cierto que ahora viene. Por acá la puerta está destruida, no me acuerdo. Y vamos a destruir a jarrones. Me acuerdo con el... Por acá hay como algo de lag. Me acuerdo que en el... En el God of War este, el último, el Ragnarok. Bueno, ahora lo digo.恐れてはいけません、クレイトス。私がアテネの神官です。アレスを倒す助けとなりましょう。キラトンと出たとかと。El oráculo está censurado. Me parece que hasta está mejor así porque no tendría mucho sentido que esa vieja esté ahí desnuda por a vista de todo el mundo. Más sentido tiene acá la versión censurada. Iba a decir que me acuerdo en el God of War Ragnarok que cuando uno va con Tyr y él destruye una estatua, entonces Mimir dice que ya veo que le está gustando el vandalismo. Ahorita se pone a romper los jarrones. Como uno cuando ve un jarrón en sí, lo destruye. Entonces Mimir diciendo de que como Tyr también ya estaba destruyendo cosas y que después ya se iba a poner a destruir los jarrones. Oh, Ares, el dios de la guerra. Su peinado ahí de... que echa fuego. Pensé que iba a salir la cinemática enseguida. Anthony y Smith habían enfrentado en el pasado y así lo dirige por el camino correcto, la destrucción de San Andreas. Lo digo yo, Lady Sheva, la diosa de la guerra. Lady Sheva se convierte en una diosa de la guerra. Por acá la música está súper fuerte. No sé por qué se sube y se baja el volumen de las canciones acá. Miren, ahí va la luna. Tenía que aparecer, aunque sea una vez más, ya que él es miembro de la rebelión. Pues todavía no se ha acabado la serie, así que de pronto puede aparecer. Todavía no tengo la vida al máximo. Me habré saltado algún cofre. Buena música para usar. Sí, acá en el God of War hay bastante música. El problema es en qué momento usarla. Tendría que ser una parte de ahí épica y esas cosas. Y lo épico no es lo mismo. Mi barrio festejó chido, los niños. Voy a guardar. Los niños agarraron pistolas, los adultos tiraron muchos cohetes y las tiraron a las casas. Y después alguien entró a mi casa, creo que se fue a reparar mi cohete. Ese fue Santa Claus que llegó a tu casa a ayudarte. Hay un traje que se llama así en God of War 2. ¿Cuál? O sea, ¿cómo se llama? Diosa de la guerra, el traje de Atenea. Eso se está refiriendo. Me cerraron la puerta en la cara, bueno, el camino en la cara. Y ahora sí me cerraron la reja en la cara acá. Por razón de la cruz adquiere a Lady muerta para que resucite y se haga malvada. Aquí la música está como fuerte. Partieron todos los jarrones, ahora lo pagan. Vamos a pagar con sangre. Ahí sabía que le faltaba un ataque. Sí, creo que el cabo aquí es malísimo. En el Joe es muy bueno y lo puedo guardar nórdico también. Aunque a la gente que yo he visto, o sea, los youtubers que he visto jugar al juego de guardar una ropa. Pobre, no lo puedo jugar. No usan el ciclón del caos. Usa más el relámpago de las furias. Mi teclado no escribe bien, no. Está pidiendo cambio. Venga, pues el ciclón del caos, relámpago de la furia. Aunque aquí yo creo que no se llama relámpago de la furia. Venga, pues ataca.
no, no me dio tiempo de darle. Ah, no le puedo hacer contragolpe a eso cuando lo intento hacer, este, me da de todas maneras. Debo respetar sus ideas. ¿Qué? Él es magnífico. Ah, bueno. Hay que ir a Lenin, se va muerta por eso, ¿no? Para que reviva. La quiere matar para revivir. Ciclón del caos. Ciclón del caos está mal. Yo pensaba que el final de ese sería cuando el cabeza de cuervo muriera. Es que hay varios enemigos ahí, varios villanos. La idea es esa, se supone que son tres villanos. Ya va uno menos. Faltan dos. Todavía le falta bastante a la serie. Aunque la acróbata ya quiere que se acabe. Solo la pantalla en negro un momento. Claro. Me da una golpiza a tu tipo. Ah, bueno, ya me dejaron de dar otro. Y ahora sí lo hago la técnica. ¿Cómo era? Acá lo selecciono. Venga para acá, señor. Pero venga, que no es para eso. Ah, por un poquito de... Se tenía que mover, señor. Creo que ya no me da magia suficiente para poder congelarlo. El cuervo no era el principal villano, ¿dos? Sí, dos. Venga, pues. Pero un poquito, ¿más? No, esto está mal educado. Pero acércate. Eso es frame de invulnerabilidad. Me está troleando porque ya ven que se da la vuelta. Y ahora sí. Con permiso. Me acuerdo la primera vez que jugué el God of War, estaba en una isla de una tienda departamental y llegué un poco más adelante. Voy a hablar taca-taca. No importa cuánto falte, lo que importa es ver más acciones y más muertes. No manches, este producción. En CC has puesto coreografías y escenas de combate cuerpo a cuerpo muy épicas. Así que me pregunto, ¿por qué no pusiste en el día después de la muerte? Porque en ese tiempo no sabía casi del GTA y eso. Además de que también no habían tantos mods y esas cosas. En el día después de la muerte ya sabes que apenas estaba iniciando el tema de... No tanto yo, sino también la comunidad. No había tantos mods. Lo que había era que el Mystery Mod y había un poco de skin y esas cosas. Como ya la comunidad game, la comunidad gamer, la comunidad de los mods. Mira, no los puedo matar, está censurado esto. Admitir un flechazo en el cual. La comunidad de los mods y esas cosas no estaba tan presente. No habían tantos mods. Pero te agradezco el que pienses así de que yo hago buenas coreografías y esas cosas. Gracias a Dios. Esto yo lo hubiera hecho al 100% como la mejor serie de todas. Ya veremos más combate hacia Antonio el Soldado. Imagínate una de esas escenas donde Lucas y Sheldon pelean a puño limpio hasta que uno de los dos caiga derrotado. Yo creo que ya para ese tiempo sí había animaciones de peleas. Pero como yo no sabía tanto de eso, también, o sea, tiene mucho que ver la experiencia. Tengan en cuenta que yo para ese tiempo, o sea, no digo que ahora soy un experto, pero tengo más experiencia, tengo ya más años encima en el tema este. Entonces también ahí se juega un papel importante. Creo que puedo saltar de allá hasta allá para coger ese cofre, creo. O cómo se coge ese cofre. Algún erudito del primer pecado que me diga. Ah, pues simplemente era así. Este momento puede llegar a que Sheldon revive una vez más. Esa canción es de Chain Olympus. ¿Cuál de todas? ¿Por qué está sonando la misma? Saqueando acá las casas, estoy metiéndome en cada casa que me encuentro y le robo. Señores, esperen que me estoy acomodando acá el audífono. Ahora sí, ya pueden seguir matando. Ah, primero por los arqueros. Estos son los molestos. Creo que todos los que juegan videojuegos odian a los arqueros.
ti te voy a atacar. La comunidad LGBT, los genderos gamers, VTubers y Twitchers. Esa estuvo buena. Me equivoqué. Menos mal que la cabeza no la puede apuntar y no pasa nada. Si uno presiona el botón de cuadrado. En mi caso es el de un paciente. Señorita, no me congele. Eso es malo para la salud. Otro arquero menos. Ah, un minotauro. Primero los arqueros. Que son los más molestos. Y ese artillazo me rompó. Otro menos. Por acá, se acá llega otro arquero. El arquero no sabía dónde apuntar. Bueno, ahora sí, vámonos pues. Vengan de a uno. Esa es otra de las cosas que cambiaría en el día después de la muerte. El qué tipo de cosas. Lo de las peleas y eso. Es que el problema también en el día después de la muerte es que como son zombies, ellos no van a agarrarse a puño con los zombies. Ay, esta casa no la saqué. Qué mal de mi parte. Me buguea. Primero voy a matar a las señoritas. Están desesperadas acá por atención. Luego me encargo de seguir saqueando las casas. Un lagazo ahora mismo. Creo que lo más recomendable es no intentar levantarlo. Ahí te dio ese de la onda expansiva. No, ya se murió. Más censurado que las películas para niños. Un dato interesante. Sabía que todo el globo. Globo central y el universo y el espacio solo es un planeta. Que no creo que sea así. Hay un montón de planetas y el universo es tan grande que todavía queda por mucho por explorar. Señor, quería hacerle el ciclón del caos, está mal educado. Sí. Intenté cubrir con la barra espaciadora. Ahí viene la mujer que huye asustada, como la del día después de la muerte y la de... Y como la que yo puse en el misterio hace poco de la ancianita esa que también... Que me habían preguntado y que cómo hiciste para poner el juego con audio en español. ¿Ese es algún mod? Yo dije, no, eso es una edición que yo hice. O sea, me dio una risa porque... O sea, yo no entendía por qué decían que cómo había puesto el... Y yo pregunté a qué te refieres, en qué parte. Y me pusieron el minuto y era la tipa diciendo, aléjate de mí. Y yo, no, eso fue una... Esto es parte de la edición que yo puse. El sonido ese. Lo de las peleas. El problema sería que tendrían que haber humanos para pelear contra ellos. Porque no van a pelear con los zombies a puño limpio. El tema. Yo haría que mencione algunas muertes en Ciudad del Crimen. ¿A qué te refieres con mencionar algunas muertes? Pero primera mejora de vida. No sé si me habré saltado algún cofre. Espero que no. Esta casa no la he saqueado todavía. Ah, pero no tenía nada. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza a Angelina Stewart para hacer los crímenes que cometió? Y es demasiado sorprendente que haya sido una mujer la que hiciera eso. ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué te sorprende que una mujer haya hecho eso? Si las mujeres también son malévolas, son malvadas. Si no, mira que la mayoría de sobre la trata de blancas, las mujeres son las... ¿Cómo se? Las reclutadoras son las que suelen convencer a las mujeres y todo eso para luego engañarlas y todo y llevárselas y esas cosas. Porque las mujeres normalmente se suelen confiar más. Y creo que tú cometes ese error de confiar mucho en las mujeres. Y de ahí es donde se aprovechan los tipos de estos, que se dedican a la trata de blanca. Contratan mujeres para que sean las reclutadoras y así se gana la confianza rápidamente
de las demás mujeres y así las pueden sobreexplotar esas cosas. Y es algo que yo puse en Ciudad del Crimen, que yo puse de que Lucas decía eso de que teníamos que usar tanto a Mia y a Claire para, como son mujeres, entonces para que confíen en ellas. Y al final mira de que Lucas puso a Claire a que, o sea, hablara con el tipo este, que es el que se encargaba de las extorsiones, lo puso a Claire a que hablara con él, que se reunieran y todo eso. Y ahí fue donde lo emboscó. Si tuviera la mecánica del gancho del God of War 2, no tendría que hacer todo esto, tendría que columpiarme ahí. Un crimen tan ruin y perverso se lo esperaría a un hombre, nunca a una mujer. También ella, porque está desesperada y quiere tener éxito en sus experimentos, en sus proyectos. No importa lo que tenga que hacer. El fin justifica los medios, según ella. Claire se enojó por ser su juguete. Sí, pero ya después lo perdonó. Lo perdonó y después estaban en la discoteca todos felices, y después de la discoteca pues pasaron cosas que Fiverr le encantaría. El N del espacio, todo lo que rodea es solo un planeta. Si un humano se compara con ese planeta, el humano no se verá el planeta gigante de los redas. Un cielo azul. Sí, eso sí. Mira que hasta los planetas uno no se ve. Claire no tuvo que pasar por una larga reconciliación, por eso es un gran personaje. O sea, por haber perdonado así de fácil, es un gran personaje. Porque en sí lo que hizo Lucas no sería para perdonar, para no perdonar tan fácil. No, me caen unas rocas. Señores, no los puedo matar, no me van a dar a uno. No sé por qué la gente grita por ahí. Era por la magia de la Navidad. Todos agarrones. Ah, no se pueden romper. Este sí, este pequeñito sí. Por acá, yo creo que ya no me falta nada. Ahora se viene la pelea contra los ciclos. Con la gente que no puedo matar. Ay, yo pensé que ya iba a caer así de fácil, ¿cierto? Que son varios de varias secuencias. Quítense, que no me dejan agarrar al tipo. Aquí aprovechándome los frames de vulnerabilidad cuando ruedo. Bueno, acá se viene uno para la fiesta. Ah, se unen todos a la fiesta. Tengo rato que no me dan magia. Qué raro. Despertaba en medio de una animación porque me golpearon. No sé si está muy fuerte la música, yo sí la escucho fuerte. Señor, quítese de la mitad del medio. Ah, no me. Ah, me metieron dos porrazos ahí. Estos son y que point. A los tipos estos no los puedo matar. Y me hacen body block. Bueno, por lo menos al tipo también medio lo estorban. Pero ahí intenté rodar. Y nada, no me dejó por el body block este. Bueno, ya se murió. O sea, como no los puedo matar, me estorban. Hasta Otto se enojó con Lucas. Se enojó con Lucas. Están gritando. Para Stuart, el fin justifica los medios. A ella no le importa el cómo siempre y cuando ella. El cómo. A ella no le importa el cómo siempre y cuando ella tenga los resultados. Todo se vale. Y también el otro tema de las tratas es más sencillo que crean en una. Mujer, al mismo tiempo es más fácil que ella se lave las manos. Vean el caso de Trevi. Sí, las mujeres también se lavan fácilmente las manos.
sea, normalmente se confía más rápido en las mujeres y también la justicia es más benevolente con las mujeres. Entonces, por eso es que no que porque sea mujer hay que confiar y hay que cegarse y esas cosas, no, que no van a hacer nada malo. Pues no se crean y son conscientes de eso. Mai no puede aparecer, pero el oficial SWAT sí. Mai no va a aparecer simplemente porque no tengo el skin de él. Si no, de pronto apareciera, por lo menos hay un cameo rápido. Decir que Lucas, Otto y Johansson van una vez más a aparecer a la rebelión. Antonio los va a acompañar. No, Antonio no creo, porque tiene la misma voz. Todavía falta que en Ciudad del Crimen aparezca un oficial llamado Mai, uno que salió en los primeros. No le entendía la tipa de la. Extraño, aléjate de mí. Mai no va a aparecer, por lo que yo digo que no tengo el skin y no sé dónde conseguirlo. Así que no aparecería. Si no, me gustaría que estuviera ahí y lo mostrara un momento nada más. Ah, por acá, a veces se me laguea raro. Otro de Gorgona. ¿Dónde está mi pluma de Fénix? Ojalá es en su pelea también. Yo intento abrir una masa pan sin romperlo. Y si puedes, si lo logras. O sale mal. Tienes que poner el título de sale mal. Por fin, magia. Enrique Suárez para dar un mejor nombre. Porque Enrique. Antonio es quien tiene que terminar la pelea y deshacer su error. ¿Cuál error? A ver qué me dice. Prefiero la voz en español. Lo dice con más miedo. Decirle a Lugano que tuvo éxito en convertirlo en un gran guerrero. Pidiendo un nombre para el oficial SWAT. Primero tendría que yo pensar en que vaya a aparecer. Y es que no ha aparecido ningún SWAT, así que. Konaide, me dice la tipa, no sé qué se viene ahí. Recuerdo Konami. Konami o Konavi. Que los más jóvenes no sabrán qué es Konavi. Bueno, acá en Colombia, pues, que era un banco o algo así, con una abejita. Hace como más o menos 20 años, creo que fue que debo decir. Hay un dicho muy cierto: el diablo es puerco, y el diablo, hablando en su sentido filosófico, tanto ángeles como demonios no tienen sexo, entonces la maldad puede ser masculina o femenina. Una mujer puede ser igual de malvada que un hombre. Sí, o sea, somos seres humanos y todos tenemos maldad, así que eso no importa el sexo. SWAT debe haber si la rebelión intenta apropiarse de Ángel Pan y los está en todas las fuerzas. Zona de guerra, buen título, zona de guerra. El tema es que para mí el bananero me dejó marcado con la palabra zona, así que yo no puedo usar la palabra zona, no, es que ni la puedo mencionar. Yo digo zona de guerra, ya me viene a la mente, que, o sea, vámonos para la zona, ¿qué zona? Aquí no me salían unas medusas, o yo lo soñé. Tenía entendido que aquí me salían unas medusas, o es cuando regrese. Por eso Mary es el diablo disfrazado de ángel. Ahí sí, o sea, sí tienen. Ese es un gran ejemplo. Mate. Espérate, tomémonos unos mates. Nada más sé que Pakemono también es. Pakemono significa monstruo. Voy a intentar caminar con cuidado. Voy a poner la música de Rage, pues Esparta, creo que se llama. Tum, tum, tum. Y se murió. Thank you.
jefe por la señorita. Que bueno, ella actuó bien porque uno tiene que saber. O sea, si uno ve a Kratos, uno tiene que huir porque a Kratos no le importa nada, ¿no? Con tal de cumplir su objetivo, es capaz y te usa como llave. Si no, miren lo que pasa en el God of War 3. Por acá no puedo saltar. Ahí salta como un superhéroe. ¿Quieres agarrar la llave? ¿Por qué me ponen esta opción? O sea, en los Resident Evil sí entiendo que me pongan el sí o no, porque después me ocupa lugar en el inventario y bla bla, pero acá obviamente tengo que coger la llave. No tengo, o sea, yo tengo un inventario ilimitado. Una tontería. Ya me sacaba de onda que Ledesma le haya querido estar agarrando las manos a Cheva como si tuviera un gusto raro, y Cheva no se diera cuenta de eso al principio. Chevita es su propia marioneta, malos recuerdos. Ledesma quiere tener poder algún día desde sus manos como Fernando. En su epílogo, Antonio se hace malévolo. Yo creo que para ti todos se hacen malévolos, ¿no? Al final. O se transforma en seres monstruosos y cosas así. Me salió la pantalla azul y mi tostadora con teclado, tuve que reiniciar. Por lo menos te está funcionando, ¿o no? Mata a varios y se obsesiona con proteger a los santos. En un momento pensé que me habías dicho que mata a todos y yo se siento como... Ah, los tipos estos con escudo. Les pegué con el cuadrado triángulo y no se me rompió, ¿verdad? Ya estoy azotando a este, ya se murió. No aguanta ni nada. El cuadrado triángulo. Los del caos, el lámpara de la furia, pero aquí creo que se llama el impulso de Hermes o no me acuerdo cómo se llama. Tampoco puedo ver el nombre porque está en japonés. O impulso de... No, el impulso de Hyperion no es. El impulso de Hyperion es otro. Creo que esta sí es la versión de la canción que me gusta, la que tiene la trompeta. Sí, está ahí. Que no sé si es una trompeta, más o menos que me parece que es una trompeta. O sea, que la ponen aquí y también la ponen cuando uno está en el servidor de alta. Una vez me preguntaron y que cuál de todos los God of War tiene los mejores soundtracks. Yo le dije que el 1. Y es que sí, el 1 tiene unos soundtracks. Tiene como mucho como que te inspiran, como que quieren que te vuelvas violento y que salgas a la calle y mate a tu vecino. Bueno, ya deben de empezar a congelarme. No, cuando son dos no tengo que intentar atacarlas en el aire porque después me van a matar. Hubo más villanos que iban a aparecer en Ciudad del Crimen. ¿A qué te refieres? O sea, si va a haber más malos. O sea, sí, a ver. Hasta ahora han mostrado varios todavía. Por ejemplo, al tipo que le dieron una golpiza por no haber O sea, cuando esta Mary y Ledesma le robaron el camión y Espinosa García le dio una golpiza, bueno, ahí tienes un villano. Chivita sirve a la reina, pero Antonio es leal a la justicia de los santos, aún con la maldad consumiéndolo, gran diferencia. ¿Hará comparaciones de ex parejas de héroes? Este movimiento se llama... Tachido. Este movimiento le digo... Tachido. Bueno, aquí, quiero ver. Fiona versus Claire y Lady versus Nathan. Ah, pensé que te referías a comparaciones de cómo eran sus relaciones o cómo se llevaban o alguna cosa así, pero tú estás hablando de algo así como niveles de poder. Oye, a Fiona no la han visto en combate, así que no te podría decir de cómo es ella. Interesante idea la crota de ella. Ah, ahora sí me sale la medusa. Yo decía que... Yo sabía que no estaba loco, y aquí salían unas medusas. ¿Cómo me congela? Bueno, creo que ya me estoy acostumbrando otra vez a usar armas. Otra muerta. Más OP para mí. Hola, Marulete. Bienvenido. Pensé que eras Fiverr cuando te vi las caritas esas. Supongo que si yo le llego a preguntar a la acróbata quién ganaría entre Natalie y Cheva, él me va a decir que Natalie le gana.
aunque no tendría mucho sentido porque lleva, tiene entrenamiento y es policía y bla bla, en cambio Natalie simplemente es una ranchera. Ella tiene experiencias en el campo. Recuerdo que mencionaste que perdiste tales skins que ibas a usar para asignarle tal personaje, pero que un día por un error de tu computadora se borraron muchas cosas y ya no se recuperaron. Sí, eso me pasó en el 2016, que se me perdieron la mayoría de skins de Ciudad del Crimen. O sea, se me perdió todo el disco duro, se me quemó. Por eso no pude continuar con Rider de morir. Y los de Ciudad del Crimen ahí de a poco los fui recuperando. Que menos mal que yo hago de que... O sea, yo no uso skins que sean ajenos al propio juego. Entonces así se me hace más fácil recuperarlos. Pero, por ejemplo, había un villano que se llamaba Pantera. Ese nunca lo pude recuperar. Ese sí era un skin todo modificado y todo raro. Ese no lo pude recuperar. Entonces me tocó darle una muerte absurda ahí de que explotaba el camión y él ni siquiera se veía el skin. O sea, nada más mostré que explotó el camión y ahí se murió el tipo. Porque nunca pude encontrar su skin. Pero independiente, todos estamos de acuerdo que Sophie es la que tiene los mejores sentimientos tanto para arriba como para abajo. Es una buena Navidad, está bonita, me la regalaron una mesa y un celular y un auto misión. Ah, te lo arreglaron. Ah, pensé que era que te lo regalaron. Yo dije, ¿quién te lo regaló? El Brian. Entre vos y yo, Chevita va a necesitar más materia gris para entrometerse en los actos de Natalie. Natalie ya casi es muy astuta y no es fácil de engañar por lo traumática tristeza mental. Caso contrario con Chevita, que fue engañada por su hermana. Sí, me lo imaginé. Lo suponía. Ya, estaba tomando agua. Me acuerdo que cuando Lucas estaba teniendo problemas con Cheva y eso, me decían que cuando Lucas iba a enfrentarse a Ledesma, pues si se ponen a pelear Lucas y Ledesma, obviamente va a ganar Lucas, porque Lucas tiene más años de experiencia y acá la música suena súper fuerte. Esta es una de las cosas que yo digo que me gustaba bastante el God of War 1. Cuando tú hacías como algo, como que abrías un nuevo camino, abrías una puerta o algo así, te ponía una música toda súper épica que te subía el ánimo. Lo que estaba diciendo, bueno, de Lucas y Ledesma, pues obviamente gana Lucas porque tiene más experiencia, vamos a poner esto súper velocidad. Ya. Tiene más experiencia, tiene más años, más todo. Entonces, le gana. Hola Renato Espinosa, bienvenido. Este tipo lo vi como cayó en mis pies. Que vuelva a aparecer Belén, la amiga de Claire. Sí, ese personaje también es cierto, yo tengo tiempo que no la pongo. Tendría que incluirla, sí. Ya ni me acordaba de Belén. Debería hacer una votación de versus en los personajes. Si yo pensara hacer algo así, tendría que ponerlo algo equilibrado. No poner como por ejemplo... Voy a bajarle el volumen en un poco. No sé si le habré bajado mucho, pero... Porque aquí se escucha demasiado fuerte. Si yo pongo una votación, tendría que ser personajes equilibrados. Porque, por ejemplo, si yo pongo a Lucas contra Ledesma, Lucas es sargento. Tiene más experiencia, tiene más dominio con las armas. Yo soy tu fan número uno. Gracias, Renato. Renato Espinosa García. Siempre cuando yo leo tu nombre, o sea, siempre estoy a punto de decirlo. Pero para que vean, acá está Espinosa García en el chat. O sea, bueno, Espinosa García yo no le había puesto un nombre. Y como acá tengo a Renato, y bueno, lo voy a poner Renato Espinosa. O sea, para tal cual así tenerlo un nombre ahí. Porque yo no había pensado un nombre para Espinosa García, entonces. Y Renato me dijo una vez de aquí que si lo podía incluir, y bueno, ya. Entonces pájaro de un toro, tío. Y aparte, Ledesma en combate le falta callo. Técnicamente aún es un novato y Lucas ya es un veterano. La comparación es un poco injusta hacia Ledesma. Exacto. Lucas ya es más veterano, en cambio Ledesma es un novato. También queremos el regreso de Alex Flores. Alex Flores, pero él es de San Fierro, así que sería algo de San Fierro.
Yo creo que tu gatita Jimena es un hombre de 86 años de edad. No tengo ninguna gata que se llama Jimena. Yo creo que aquí ni hablan esto. Que puedo hablar. ¿Te gusta PS5 o Xbox Series? Me gusta la Play 5. Yo he sido siempre más de Play. Desde pequeño, siempre con la Play 1. Como bastante con la Play 2. Nunca he jugado Play 3, eso sí, pero me gustan más los juegos de PlayStation. Los God of War, Devil May Cry. Aunque bueno, de Devil May Cry después se hizo multiplataforma. Pero empezó como exclusivo de PlayStation 2. Así que. El Hunting Ground también es exclusivo de Play 2, así que también me gusta bastante. Los Fatal Frame. Y demás. Entonces me acostumbré mucho, fue al PlayStation. Y cuando niño, pues jugaba bastante lo que es la saga de Mega Man X. Y soy fan de esa saga. Y eso era exclusivo de PlayStation, así que me hice más fue de PlayStation. Encontraba el botón de para seleccionar esto. Me dieron acá una golpiza, yo estuviera más muerto. Creo que es la segunda vez que uso esta magia. Los enemigos son violentos. Ojalá fuera como en el 3 que uno lo puede sacar del suelo. Fuera de aquí, muérete. Ah, quedó vivo el otro. O se murió. Ah, sí, quedó vivo. Ah, me dieron un flechazo. Y de Thomas Ball. Thomas apareció un momento. En el capítulo 3 de Ciudad del Crimen. Cuando le desmaye llega al motel Jefferson y lo ve desnudo. Ah, me están flechando estos tipos. Señor, tiene una cucaracha en su pecho. Venga, yo se la quito. Además de la Play 1 tiene la mejor joya de los videojuegos, Barbie Exploradora. Me acuerdo de. Creo que mi hermana alcanzó a jugarlo. La reina Isabel de los Caídos se ha convertido en alguna especie de brujo o algo así, lo digo por sus poderes. O sea, ella era una persona normal. Ya vieron que se murió en el día después de la muerte cuando la atacó un zombie. Los poderes los tiene porque están en el más allá. Que ya vieron que Fernanda tampoco tenía poderes ni nada de eso, pero como ella sabe de magia y esa cosa, cuando estaba en el más allá, ahí sí es donde los empezó a usar. Porque ahí es donde le funcionan. Mientras tanto, en resumen, en el mundo de los vivos no aparecen, no tienen esos poderes. Iba a ser el bug este de la pared, pero vamos a pelear. Ya que está en normal, voy a pelear contra estos tipos así. Ya en dificultades más altas, ahí sí utilizo el boot de la pared. Opa, por ahí pasó Ares, o todavía no ha pasado. Uy, esto no lo puede cubrir. Me da una golpiza por aquí. Hola, Rulitos. Bienvenido al directo. Y me dice que todos los días Rulito nada más habla para despedirse. Y creo que dijo que estaba en el médico, así que mucha suerte ahí. Que vaya súper bien. ¿Te compraste PS5? No. Nunca he jugado ni siquiera a la Play 3. Ojalá tuviera para comprar una Play 5 y jugar God of War Ragnarok. O por lo menos el de 2018. Estamos bailando aquí bien. Go, 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 go. Go, go, Power Ranger. Ahora sí. Puñetazo ahí en. Ahora en la espalda. Le saltamos a la cabeza y le rematamos la cabeza. Yo solo jugué el demo que venía en CD de la Play. De la demo de la Play 1. Oh, miren, vino otro a unirse a la fiesta. Para hacer electro o para entrar a la secundaria. Ah, no entendí entonces. Estaba en el médico esperando un turno para hacer electro para entrar a la secundaria. El chao te lo digo en broma. Ah, yo pensé que era que tú te la pasabas callado y nada más hablabas para despedirte.
Pero no entendí lo de entonces. O sea, te están haciendo pruebas para ver si estás apto para poder hacer parte de algo en la escuela. Así como, o sea, exámenes médicos. Y se me puso la pantalla en negro. Hola, Ryder, gatito en cajita. Y eso tuvo sincronización ahí, se la, al fondo explotó algo y la canción también terminó en una explosión. ¿Tiene esquizofrenia o algo así, Leticia? Esquizofrenia no, pero sí es... está mal de la cabeza. Creo que por acá, lo malo es que no se puede ver la cámara, pero por acá había un... Antes de lanzarme acá a morir, no quiero repetir todo esto, así que voy a llegar al checkpoint y ahí sí me devuelvo. Hay unos cofres por allá, pero no sé de dónde es exactamente que hay que lanzarse. Para ver si estoy sano para entrar, sí, este... lo suponía. Y se murió. Guau, aquí sí se escucha fuerte la música. Yo le bajé un poco, pero aún así se escucha fuerte. Ojalá yo pudiera jugar el primer God of War o el 2 en emulador, pero lo máximo que soporta y corre mi PC son los juegos de Nintendo Wii. Pero si te corre el Nintendo Wii, significa que te pueden correr los de Play 2. Tendrías que hacer la prueba, porque creo que es el mismo nivel. ¿Cómo hago yo para saber dónde es que me tengo que lanzar? Y dígame si la música no está muy fuerte, porque sí que me quedo sordo. No veo dónde me tendría que lanzar aquí. Esto me parece que es muy, muy troll. Y es que si yo pudiera... Bueno, acá hay una pared invisible. ¿Y aquí? ¿O no era aquí entonces? Estoy alucinando. De que aquí, por aquí habían unos cofres. Bueno, aluciné entonces. No hay algunos cofres por ahí. ¿Cuándo haces un tutorial de cómo editar los videos para vos, Loquendo? No soy bueno con los tutoriales. No sé explicar. En esta vida no serviría de profesor. Y me voy a quedar sordo. Hay otros ejemplos de esquizofrenia, pero Leticia no lo es. Toca descubrir quiénes son los esquizofrénicos. La canción dice, me voy a quedar sordo, me quedaré sordo. No sé por qué a veces se le sube el volumen a estas cosas y están balaceando los municipales. Tengo que bajar por acá. Ahora sí, dejen que ya voy por ustedes, dejen que los agarren. Otra vez se me puso la pantalla en negro. Ay, se murió rápido ese, ¿no? No aguanto dos ciclones del caos. Y ese tampoco aguantó dos ciclones. Ahora sí, muy macho ustedes ahí lanzando flechitas locas. Uy, me balancearon aquí los municipales. No tiene un arma, como si Kratos fuera un N de Estados Unidos. Ahora sí el salve, pero menos mal. Porque a veces me ha pasado de que por ahí me muero. Ahora sí salto y otra vez, menos mal. Y otro super salto de estos. Menos mal que Kratos tiene un doble salto, si no, se moriría. Creo que primero tengo que agarrar por acá. Sí, para buscar los rayitos de Zeus. En un momento como pensando cómo es que, o sea, con el teclado, cuáles son las teclas, porque con R2 es la X, y entonces después tengo que presionar el numpad 1. Me quedo como de, ¿cómo es que eran las teclas?
Cuando vuelva, Ryder debe morir con a personajes muertos que no salieron en su momento, pero merecen estar ahí, tales como el policía este que secuestra y tortura Lugano. El policía, te refieres a al negrito, el que apareció en Terror en Weston. O Héctor Fernández, o Eric Harper, o Gabriel Ferdi, o los Vallas. Yo me acuerdo que cuando hice esa escena en Terror en Weston donde apareció el negrito y el cuerpo, me dijeron, ah, oh, tremendo spoiler. Y yo de, wow, se sorprenden de que ellos estén muertos. Si ellos son los villanos, se supone que tienen que morir, o pensaban de que no iban a morir. Que después que pensaban que los iba a evangelizar o algo así. Que en la pelea final Ledesma le decía al cuervo, mira, yo antes era como tú. Y entonces el cuervo se ponía a reflexionar y dice, sí, sabes, tienes razón, he estado haciendo el mal. Llegaba el cuervo y donaba todo su dinero a fundaciones. ¿Y cómo es que era aquí esto de... Ah, tengo que abrir esto manualmente. Señores, buenas tardes, a caminar. Pensé que me iban a aparecer 50 tipos ahí a matarme. Ya estaba preparando ahí el ciclón del caos. Y por acá tampoco me aparece nadie. Bueno, por lo menos puedo agarrar la magia. Que no sé por qué. O sea, yo pensé que ya de pronto a este punto iba a tener las plumas estas, ya iba a tener una mejora de magia, pero nada. Yo antes era como tú y suena la flauta triste de Naruto-kun. Sí, así mismo. Iba a soltar un spoiler, pero... O sea, iba a decir una cosa del God of War Ragnarok, pero puede ser spoiler, así. Mejor no. Ah, ahora tengo que rodar esto, que lo puse muy pegado a la pared. Aquí yo sí creo que es donde aparecen el montón de tipos. Se me fue el internet. Lo bueno es que ya regresó. Ciclón del caos aquí, todo el mundo, muérase. Ahí, todos a la vez. Fuera en el 2, estuvieran todos ahí sufriendo el ciclón del caos, que dura más tiempo y es más efectivo. Ahí aprovechando el boot de la palanca. No me podían pegar ellos, pero yo sí. 77. Ah, ya me quitó el combo. Es una carnicería aquí. Estoy haciendo filetes. Hace jugué ahí un momento Kratos encima de la palanca. Moríos todos. Ah, me falta poco, vamos a poner super velocidad. Ya. Más o menos, ¿cuál sería el número aproximado de capítulos que tenía Ryder debe morir? Ryder debe morir. No va a ser muy largo la serie. No me acuerdo en qué capítulo fue que quedó Ryder debe morir. Pero que yo sepa, tendría lo mucho como 6 o 7 capítulos. Porque en el siguiente, lo que pasó en el último capítulo de Ryder debe morir fue que bueno, como el tipo ese, el fantasma ese, azotó a Ryder y le hizo varias cosas y lo torturó con sus recuerdos. Y se supone que después Ryder va a tener que echarse un viaje y esas cosas. Esto quedó como mal acomodado, que es raro. O sea, que se me movió. Entonces, creo que le quedarían como 2 capítulos. No sé cuál fue el último. Creo que el último fue el 4. Creo que serían como 6 o 7 más o menos. Se me bugueó esto, sonidas mías. Porque ya se supone que ya tenía que quedar de frente la... Esto no se supone que tendría que estar pasando. Vamos a ponerlo acá en toda la orilla, entonces a ver si se debugue así. Suelta spoiler, total, yo ya me tragué. Nada, ahora cómo debugueo esto.
El último capítulo de esta serie es cuando encuentra la tumba de su padre. No. Ah, o sea, te refieres al... al último capítulo que subí. No puedo enderezar esto. Yo creo que ya ahora sí quedó recto. Suelta el spoiler total, ya me trae mucho spoiler, al igual que me traía las mentiras de ella diciéndome el Chiteru. Chiteru. ¿Conoce a, ¿conoces Phoebe, sí o no? No sé qué sea Phoebe. Wow, ¿será que así se lo puedo desbugar? Si no, me va a tocar reiniciar esto. Espero que ese espíritu no le haya hecho las cosas malas que hacía el tío pervertido. No sé si la ballesta vaya a funcionar entonces estando así diagonal. Se me bugueó esto. Bueno, voy a tener que acomodarlo ahí diagonal entonces. Tantas veces que he jugado el God of War y nunca me había pasado esto. O sea, entonces lo acomodaré así de forma diagonal. A ver si es así, entonces funciona esto. Ah, solté cuando era. Ah, no me deja. Nada, tengo que entonces rodarlo un poco para atrás. Creo que así quedaría bien. Ah, no funcionó. Voy a echarlo entonces más adelante. A ver, la distancia, acá está la ballesta. Y creo que sí le da la puerta, creo. Vamos a rodar un poco más entonces ahí. Aunque creo que estoy muy pegado a la pared y ahora me de... sí. Vamos a pegarlo acá, no podría yo fallar eso. Ah, sí, a ver si se pudo, menos mal. Porque se supone que la ballesta no puede estar diagonal, o sea, no sé cómo se me bugueó eso. Y ahí está música épica para un gran... porque lograste abrir un nuevo camino. El día después de la muerte 2, debiste profundizar sobre la vida del Dr. Simon. Es que yo en esos tiempos no profundizaba sobre la vida de los personajes, sino me dedicaba al lío, a que iban a lo que iban y ya. No me dedicaba a estar ahí poniendo de sobre su vida, sobre su pasado y ya. Unos soldados partidos por los rayos de Zeus. El gran Zeus lanzando sus rayos. Una ninfa, algo así. Una de las hijas de Zeus. No sé japonés, pero más o menos me acuerdo de lo que dice escrito ahí. Zeus. Kratos. Omae wa shiren wo norikoeru tabi ni tsuyoku na. しかし私の助けがなければこの戦いには勝てん。お前に神々の力の中で最も偉大な力を授ける。オリンポスの父であるこの私、ゼウスの力だ。この魔法を与えよう。その力を用い敵を倒すがよい。 Yo soy los dioses en confío, Kratos. Fe en el nombre del Olimpo. Así le bajo el volumen a esto. Le había subido un momento para que se le escucharan las voces japonesas. Me falta poquito ya para el nivel 4 de las espadas. Empezamos una vez más con este grandioso clásico de... Copiaste y pegaste la descripción del video. Los espantavías vuelan. No. Si volaran, sería un gran problema. Todos esos errores pueden ser corregidos en el día después de la muerte 3, excepto con CJ, a él no lo toques. O sea, a CJ no lo toco. Selecciona, sí, ya lo tengo seleccionado el rayo, así que tomen rayitos de Zeus.
Se supone que la magia de Zeus es la más fuerte y acá en el juego es la más débil. O sea, canónicamente se supone que los rayos de Zeus son los más fuertes. Ah, pensé que me había caído un momento y me asusté. No, listo, ahora puedo ir por acá. Deme mis orbes. Pero sí, en el día después de la muerte de 3, si yo lo llegara a hacer, sí tendría pensado profundizar de la vida de ellos. Sobre todo lo que pasó con Lucas y con lo de la muerte de Mía. Ya he dado indicios de que Lucas le gusta el trago. Lo he dicho en Ciudad del Crimen varias veces ya. Que Fiona se lo dice a Lucas. Y también a en... Aunque bueno, esa escena ustedes no la han visto, la de la discoteca que Lucas se pone a tomar como loco. Entonces, algo así yo profundizaría en el día después de la muerte 3. Si es que lo llego a hacer algún día. ¿Y dónde está mi mejora de vida? De magia. Ah, por fin. Faltaban 144 orbes para ya tener las espadas al nivel 4. Creo que con las espadas al nivel 4, no sé si tengo una habilidad ahí que es como que parece que uno metiera un latigazo, que es súper útil para defender a la esposa y a la hija de Kratos en modo titán. Bueno, en modo dios sería aquí. Si supiera poner voz Loquendo y editar, entonces haría un video llamado El universo donde CJ y el barrio encuentran un portal donde sale CJ y el barrio de otro universo. O sea, que se encontrarían como CJ. CJ con sus colegas del barrio viajan a otro universo donde está CJ con sus colegas del barrio. Entonces serían dos CJ, o sea, eso sería el apocalipsis. Dos CJ. ¿Y qué pasa? En ese universo alternativo, los Grovestris fallaron o cosas así. Porque, o sea, es una idea interesante la que acabas de dar. De que viajan a otro universo y se encuentran ahí. Pero en ese universo las cosas son totalmente distintas. Es más, hasta se podría poner de que en ese universo la madre CJ no murió. Ay, no las iba a matar, me acordé que a estas yo las suelo congelar. Porque cuando caen me dan 30 orbes. Entonces eso suma bastante. O sea, haciendo así, me dan un montón de orbes. Y como ya se congelan rápido, hay 30 más. O sea, me dan 30 orbes más los que me van a dar después por haberla matado. O sea, me dan un bonus más regalías. Esa es una estrategia que yo suelo hacer para ganar muchos orbes. Matar a las arpías esas con el rayo congelante. Cuando a mí ya no esté Lucas, que busque a Claire, a Fiona para llenar ese vacío. Ojalá que le dé más, se quede con Sheva. El acróbata no quiere que eso pase. Él dice que él quiere a Sheva muerta. Yo no sé por qué lo odia tanto a Sheva. Pero quién sabe qué pasa en un futuro. Quién sabe si de pronto sí quedan juntos o no quedan juntos o cosas así. Y hay más orbes para mí. Sí, seguramente sí quedan juntos o quién sabe de pronto no. De pronto Sheva muere. Y que Otto se quede con Claire y Johansson con Adelaida. A mí me da risa el nombre de Adelaida porque fue... O sea, yo no le había pensado un nombre al personaje y tú se lo inventaste. Pues, como no tenía yo un nombre para ella, pues ahí en CA se lo ponemos. Aquí necesito los rayitos de Zeus, o sea, necesito magia. Hubiera usado los rayos que tenía en el momento para luego recargarme la magia de nuevo. Sufran la ira de Zeus. Yo creo que ya todos muertos. Uy, pensé que me caía.
Vamos, Kratos. Elévate, Kratos. Nada, no se eleva, Kratos. Me toca saltar entonces. Ahora sí. Ah, me quedó uno vivo. Ha muerto. Pero, o sea, todavía me estás diciendo de que Lucas entonces busque a sus antiguos amores. Y ya que, o sea, que regrese con el rabo entre las patas a decirle, oye, mira, me casé y tuve una esposa, pero se murió, así que podemos volver. O sea, porque en sí, o sea, viéndolo uno desde cierta perspectiva, se podría interpretar así. De que Lucas regrese y le dice a Fiona, oye, mira, me casé, pero se murió mi esposa, la maté. Podemos volver. No quiero quedarme yo solo, no quiero quedarme solterón. A estos tipos no aguantan tantos ciclones del caos. En mis tiempos los minotauros aguantaban más. Ahora, por aquí sí está el cofre que yo decía que era tirándose. Pero no me acuerdo exactamente dónde era. Era por el otro lado. Ahora me devuelven todo. Qué flojera. Sí, me devolvieron absolutamente todo. Y necesito el rayo congelante para esto. Oh, una muerta, otra muerta. Más arpías, necesito más arpías. Ah, esa se va a caer. Ah, menos mal que no se cayó. Esta, sí se cae. Hay 30 para saca. Otra menos. Hay 30 para saca. Ah, esta no se cayó, sí. Antonio se va a quedar solo con sus amigos. Uy. Me metí un rajuñazo en una de las arpías. ¿A quién apuntas, Kratos? Ah, otra arpía, venga. Muerta. Muerta por COVID. Ah, cierto, este no lo veo. No puedo. Por acá la música se escucha súper fuerte. Ciclón del caos, otro ciclón del caos. Y un tercero. Ah, se murió. Ay, se le cayó. Se llevó mis orbes. Qué mal educado. Él está acabado. Sientan la ira de Zeus. Y que Sweet se quede con Susana. Pero Susana ya se murió. O bueno, por lo menos en uno de los recuerdos la vieron que se murió. Así que no podría quedarse con Kratos. ¿A dónde apuntas? A esa no. Siempre apunta al negro. Y por eso me bajan el directo. Por ese comentario. Y ahí por andar de racista, bueno, ya ahí me mataron. Y otra vez tengo que repetir esta parte. Susana descansa en paz con Mía Chevita y que Adelaida está activa. Uy. Estamos activos. Y otra vez ahora esta parte. Ahí me cayó el karma por andar de diciendo lo de apuntar al N. Ah, primero tengo que encargarme de las arpías porque quiero que me den bastante orbes. Ya después sigo con el Minotauro. A ese no, Kratos, a la arpía. A la dama arpía. Eso que dices de Lucas, sí lo haría. ¿Qué cosa? Uy. Siempre espero el último momento para intentar hacer el contragolpe y no me sale. En Terror en Weston pueden aparecer más personajes muertos. En Radiant debe morir, no creo. Y porque en Radiant debe morir, no, y en Terror en Weston sí. Debería ser al revés. Ah, maté a la arpía sin querer. Eso le pasa por arpía. Sientan la ira de Zeus. No, creo que no se murieron todos. Angelina se veía angelical.
Se veía buena gente y miren cómo resultó. Pero igual no la alcanzaron a conocer mucho. El día después de la muerte, bueno, ya no hay más nadie que me moleste, ¿o sí? Sí, hay alguien por allá. Ah, no hay. Porque ahorita me trolearon. Ah, mira, ahí está. Ahora me sale una arpía de estas. Muerta, tío. Muerta por COVID. Ahora sí le estás dando, Ahorita no le había dado el Kratos, no le quería apuntar a ese que estaba allá. Ay, no le dio. Ahora sí le puedes dar, Kratos. Ah, por fin. Cuando termine todo esto voy a guardar enseguida para no repetirlo. Oh, una arpía. Señorita, usted me viene muy bien. Uy. Tremendo lagazo cuando le apunté a la... Congelé la pantalla. Deje más que los orbes no vengan a vos. Otra arpía, bueno, mejor para mí. Más dinero. Creo que ya puedo... Sí, ya tengo suficiente. Vamos a poner a super velocidad. Listo. Levantamiento de Helios, caída de Helios, furia de Hermes. Y el latigazo ese, no sé cómo, qué significará. Vaya, tan rápido ya tengo las espadas de nivel 4. Ya las espadas del cabo botan más fuego. Oh, una arpía. Lema solo necesita entrenar en el gimnasio. Necesita ponerse mamadísimo. Voy a guardar por si acaso, no quiero repetir esto otra vez. Quién sabe si hasta la reina Isabel es la madre de Antonio. No podría porque está demasiado joven. O por lo menos eso parece. Pensé que Rayo de Demolir tendría hasta 15 capítulos más o menos, tales como otra serie. La trama de estar en el más allá y enfrentarse a demonios y reencontrarse con criminales de Ciudad del Crimen. No, es que por eso mismo es corta, porque como está en el más allá y tiene que... O sea, la idea de él es escapar, entonces no podría durar tanto. Además que en cada escena tenía que hacer un mapeo nuevo, así que tremenda pereza hacer eso. Porque como se supone que está ambientado en el más allá y todo eso, entonces yo no podría estar poniendo la... Ah, se decayó y me llevó los orbes. Bueno, ¿dónde era que estaba el cofre? Que si la cámara yo la pudiera mover. ¿Dónde estaban los...? Bueno, aquí puedo alcanzar a ver un fueguito. Creo que está lanzándose por acá, pero esto no lo puedo destruir. A ver aquí. De tantas buenas ideas para expandir esta serie y no dejarla en tan solo 7. Es que como el tema es que él quiere escapar del infierno y todo eso, entonces no podría demorar mucho. Además de lo de los mapeos. Que también eso me da mucha pereza. Y mi idea, o sea, tampoco es hacer series tan largas. Nunca había visto cómo se caía ese edificio de ahí al fondo. Hasta se cae todo el pedazo del edificio. ¿Y por qué tantos portales? Haría un error y se haría un portal donde saldrán los personajes de GTA. Solo que estarían cubiertos de error y estén felices y llenos de ese error. Eso sería muy raro. O sea, que estarían como infectados o algo así. Bueno, entre Natalie y Chevita, Natalie usa un arma más grande y de perdigones. Algún impacto se debe hacer en el cuerpo de Chevita. En cuerpo a cuerpo, Natalie resiste más y recientemente se mostró más flexible. Se dice en 2023 con Ryder de morir. No podría decir eso porque no sé qué va a pasar en el 2023. Pero, o sea, no sé. La verdad, no podría. Te mueres por no ayudarme.
Ay, ahí sonó un grito que recuerdo que una vez el acordate me pasó el sonido de ese grito. Por lo menos haría algo súper épico para Raiden de morir. Mi idea sí sería algo así como que... Porque se supone que... Es que Raiden debe morir me da bastante pereza retomarlo también por eso de que como es en el más allá y hay poderes y tengo que meter efectos especiales. Como por ejemplo en la pelea de Raiden contra el ángel ese. Me tocó usar pantalla verde y poner explosiones y varias animaciones y mejor dicho. Entonces sí se me hace más complicado en cuanto a edición y para grabar y todo eso. Por eso, en cambio en Ciudad del Crimen no es tan pesado eso porque no tienen poderes, no tengo que hacer uso de efectos especiales. Que no se me da muy bien tampoco. Lo de usar pantalla verde y buscar animaciones y buscar en YouTube cosas del Chroma Key. Por lo menos, lástima que no tiene nombre, Helheim Screen. Úsalo cuando puedas. Ya lo usé un short en el canal secundario. Que él se encuentra a Smoke y lo ayude. Yo sí tenía pensado de que Raiden se encontrara con Smoke, pero Smoke no lo... Smoke estaba ya perdido, ya estaba nublado, ya tenía otras cosas en mente. O la canción de Haceme una Maicena. Estoy intentando hacer el talón de Hermes, creo que se llama. Ah, no, el talón de Aquiles, algo así se llama esta habilidad. Pero no los agarro. Los levanto y le hago el ciclón del caos, pero me esquiva mucho. Ahora sí, ahí. Creo que esta versión que está sonando de la canción no tiene letra. Cuando Raiden se enfrentó a Ángel, así de Lester Natri versus Lady, Antonio versus Luano, pero ellos no tienen poderes. Donde si hay error te toca que te convierte en un infectado. Sí, el barrio serían sobrevivientes, pero la mitad del grupo fue infectada. Si quieren, copien mi idea, no tengo problemas con eso. O sea, sí, sería como un virus entonces. CJ y sus colegas viajando por diferentes universos y luchando contra un virus. Una idea muy alocada, pero en manos de alguien que sepa sobre efectos especiales quedaría bien. Qué bueno sería jugar como Natalie ahora. Pero no te gusta Kratos. No te gusta el mod de CJ Blanco que puse ahora mismo. Que puse para este GTA todo transformado. Estos tipos se mueren enseguida con el ciclón del caos. Y le pones el famoso Kamehameha a Cheva, podría funcionar. Y me demanda a Akira Toriyama por usar sus cosas. Mi objetivo sería enfrentar a Chevita y a Macarnito, poseídos, y proteger a William. Ponéselo a Antonio. Estoy diciendo que el tema de los efectos especiales no es lo mío y me quieren que yo ponga poderes. Además de que no tendría mucho sentido. Y no solo a él, sino también Sheldon, Eric, el cabeza de cuervo, Renato, Héctor, el negrito, Gabriela, Emily, Ryan, Angelina y a muchos otros criminales vistos en Ciudad del Crimen. Wow, el Ari se sabe todos los nombres de cada uno. Sorprendente. Yo no me acordaba de Ryan. Ryan. ¿Cómo era el apellido de Ryan? Ryan. O sea, él lo menciona en el día después de la muerte 1, pero no me acordaba de él. Ryan Duff, creo que era que se llamaba. Ahora más o menos me vino el recuerdo. Adoro a Kratos. Kratos Sam, creo que fue que dijo, o Kratos Sama. La pelea sería como Magni y Modi, 2 contra 2. ¿Y cuáles serían los dos? God of War, Godu, Obu, PS2, empezamos una vez más con este gran. creo que abajo está un punto de guardado o algo así. Ah, más adelante. Me acuerdo que aquí
Esto me cuesta bastante poder saltar hasta allá, pero hay una manera súper sencilla, pero ahora no me acuerdo cómo es que era. No me acuerdo cómo era que se llegaba ahí, pero sí sé que hay una manera súper sencilla. No sé si era saltando de... O sea, había como una escalera o algo, pero ahora no me acuerdo. Qué falla. Porque yo siempre lo he hecho a lo complicado, pero... Ah, ya me acordé, creo que ya me acordé cómo es que era. Los dos de un lado serían Natalie y William, y los otros dos serían Chevita y Macarnito. ¿Y por qué tú les dices Chevita y Macarnito? Como raro eso. Ah, me caí. ¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo? Cuando lo tenga listo. No, pero ya, ya me falta muy poco. Ya dentro de muy poco, ¿eh? De pronto mañana ya lo estrena. Depende del tiempo, ¿eh? ¿Y cómo es que era esto? Más o menos creo que era que tenía que saltar en la... En la punta o algo así. No me acuerdo ahora. O era lanzándome así. Y... Ah, no, pero Kratos, no hagas eso. No me acuerdo. Sé que había... Toda la vida yo le he hecho a la forma difícil. Y ya se... Bueno, está vieja porque está brillando. Porque brilla esta tipa. Está morida. ¿Será que nada más era para eso? Yo pensé que era que le íbamos a robar algo. Les digo así para provocarlos. Yo no les tengo miedo a los renacidos que sirven a la reina. Desde ahí puedes volver al muelle de donde llegaste. Si ya nos dio los dos adelantos, debe faltar poco. ¿Dos adelantos? ¿Cuáles dos? Mi idea es que Kratos no se caiga, sino ir caminando por la... O sea, con cuidado y todo eso, pero no me sale. Yo sé que hay una manera súper sencilla. No sé si es que yo me tengo que poner por aquí y me caigo. Es así, algo así. Me había salido y sin querer presioné X. A veces me dan ganas como de hacer otro, de subir otro adelanto. Pero es que entonces así, no, si ya de por sí me cuesta una escena subirla, o sea, elegir una escena que no sea tan spoiler. Estaría bueno que pusieras mini trailers en los próximos capítulos de vez en adelante, en vez de adelante. Sí lo he pensado, pero el tema es entonces más edición, más cosas para mí. El adelanto de la comunidad y el otro que puse en directo. Ah, a la troleada. Habla sobre Ryan Duff en Ciudad del Crimen. Se supone que Ryan Duff era un compañero de Angelina Stewart, de que ellos trabajaron juntos. Y ya, eso era todo lo que yo dije. Y yo intentando hacer y que a la fácil y a la fácil no me está saliendo. Era saltando así y después. En una me había salido, pero creo que es que tengo que ir al bordecito. La escena la puedes poner en un short. Lucas, soy fan de BTS y de Kuno. Eso es para van. No mentira. A mí me cuesta la edición Filmora 9. Yo uso el Sony Vegas. Sony Vegas 15. No sé cuál será ese programa de Filmora. O es en celular lo que tú estás diciendo. Porque yo en celular ni por ahí. Lo puedes hacer con música y sin las voces ni otros sonidos. No sería muy bueno que digamos. Y yo quedé haciendo el que intentando la fácil y no me salió. Y me sale a la primera la difícil. Inténtalo, colega, anímate. Otra mejora de vida y nada. Bueno, nada más tengo una mejora de salud. ¿Qué cosas malas fue la que hizo el doctor Kipperman? Eso sería spoiler. O sea, porque mi idea es colocarlos. Esto era la forma fácil, así. Ir caminando aquí, bueno, caminando, trepando por este murito. Y así podía saltar, pero no me salió, me salió fue la difícil. Ese tipo era bueno, pues quién sabe. La regla del pan. Luca, no escribí bien lo que era, di que eres. No, Lucas, no escribí bien lo que era, es di que eres fan de Kuno. ¿Eres fan de Kuno? Igual cada quien con sus gustos.
Si a ustedes les gusta el reggaetón, pues. Si a ustedes les gusta música de fulanito y así. Más ciclón del caos para todo el mundo. Acá este capítulo se va a llamar el ciclón del caos. Porque hay mucho ciclón del caos. Música épica de fondo. Por ahí vi, perdón por llegar, por tardar en volver. Rompí eso sin querer. Vamos a salvar el oráculo y dejar que nos toque la mente. Que vea lo que somos. Ah, mira, él también me hizo el ciclón del caos. Pero en versión Manaus. Ah, lo quería partir al medio, pero ni modo. ¿Es en serio que Mary mató al hermano de Lucas? No es un malentendido ni nada. Eso sería spoiler si yo llego a decir algo así. Ah, no me acordaba que tengo ya el L1 y triángulo. Pensé que esto me lo daban, era en el nivel 3. Ciclón del caos suena bien. Creo que hasta Mary mató a los amigos de Lady. Pues Mary tiene muchas cosas que ocultar. Eso sí, el spoiler que puedo dar es que ella es un personaje bastante importante en la trama. A ver si no se me buguea esto aquí, que en la versión de la versión americana se me buguea. Ya tírate Kratos, yo. Te digo, tásquete Kratos, tásquete. Y Kratos, ¿qué significa tásquete? Ah, es cierto, que aquí le voy a aplicar la de las... para que me den bastante sorbe, la mirada a las arpías. Ah, se me acabó la magia ahí. A este le faltó poquito. Se me acabó la magia. Bueno, ya no puedo seguir haciendo lo de ganar muchos sorbes. Yo no soy fan de ni BTS ni de Kuno, yo soy fan de Mr. Beast. Imagínate que Mr. Beast llegara y donara, le regalara a todos ustedes miembros del canal y a mí me donara $1,000,000. Y me dice, yo soy tu fan. Y yo me vuelvo loco y boto espuma por la boca y corto directo. Y después pongo en el título, jugando God of War y llega Mr. Bean y que Mr. Beast y nos da dinero a todos. Sale bien. Yo pura música clásica, algo de Paganini con Mozart, infunciones de Beethoven mientras escucho ópera a media luz, con buen vino, queso de mesa, queso babas y un cigarro de vecino. Y sentado con una cobija marca Tela Comes y vi bastante doblada, así. Me acordé de ese chiste una vez. Ahí se murió la cosa esta, la medusa, y yo pegándole todavía. Yoku yatta, iizo. Athena no sentaku wa tadashikatta. Omotta toori da. Nani mono da? Omae no sono ken. その月のように青白い肌、まさしくお前に違いない。おそらくアテネは助かるだろう。だが油断するなよ。わしがこの墓を掘り終える前に死んではならん。墓だと？戦いの最中誰が入るというの？お前だろうが。おっと、かなり掘らなければならんな。いずれ全てが明らかになるだろう。そして何もかも失いそうな時が来れば、このわしが手を貸そう。おい、邪魔するな。仕事中だ。自分の使命を果たせ。貴重な時間を無駄にするでない。
わしを忘れるでないぞクレイトス。わしの助けが必ず必要になるだろう。Bueno, sí, era que estaba, quería que se escuchara la voz. Uy, un vendedor ambulante justo cuando Quito dio el pausa. Vamos a ver. No entiendo por qué ella hizo eso. ¿No se supone que quería mucho a su hermana Lady? Cosas que pasan. Oh, miren, me están cavando mi propia tumba. Este millón de... Y Kratos tipo en español, porfa. Ese millón de dólares se lo usaría para cumplir el sueño de infancia. Y eran mamitas. Y una almohada. Debió ser hipócrita, un viejo loco. Adoro su voz. El viejito este. Llega Mr. Bean y dices... Y es neta que Gary es homo. Eso ya no es chido. Sí, él es... Él es homo. Él, mira que Lady lo dijo esta Cheva. Ella dijo que... Aunque pocos saben eso. O sea... Mejor dicho... nada más los amigos bien cercanos de él lo saben. Los escritores decidieron que necesitábamos subtítulos. Sí, así parece. Los subtítulos están en japonés. Si ustedes no saben japonés, pues ya ni modo. Encuentra las diferencias. Nada más sé que hay una sandía al fondo. ¿Qué vende? No le escuché. Mary, claro que era hipócrita. Los padres y hasta los hermanos son hipócritas. Ya regreso un momento. Ya volví. Estaba haciendo cosas por ahí. Pero ya volví. Hablo en general, no solo en el caso de Chevita. Sí, es que estaba haciendo unas cosas por ahí. Pero ya. Hola, Ray Batspool. Dice que. Bienvenido. Sí, usted te ha dado la opción de grabar. O la oportunidad, o no me acuerdo cómo es que dice. Volvió, trajo cerveza. No, traje fue agua nada más. ¿A dónde te fuiste a esconder? Le fui a comprar algo al vendedor que estaba por ahí. Pero cuando miré ya se había ido, así que ni modo. Me quedé con las ganas. Vamos, Kratos, tú llegas de ahí. Al Olimpo. Fui a esconderme de Kratos, que me está buscando. Me está buscando con una cara de amargado. No sé qué le hice. Bueno, el agua es buena y se convierte en vino. Ojalá hayas encontrado bananas. Encontré unas piñas. Le dije al vendedor, oiga señor, Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, voy a guardar por si acaso. Para no repetir todo esto. Y ahora se viene una parte que lo voy a hacer mal a propósito para que Kratos hable y poder escuchar un poco sus diálogos en japonés. Le pregunté por piñas mexicanas y él me dio una piña argentina. Es
Cinemática en Ultra HD. Son arpías. No sé por qué a las mujeres, o sea, en las novelas cuando las van a insultar les dicen arpías. Viste, Sam, me estás pegando tu gripa. Voy a aplicar esta de congelarlos y que cuando caen se me dan un montón de orbes. Deberías ir al mar. Como quiera el juego ha envejecido. Sí, ha envejecido muy bien. Tiene buenos gráficos. Uy. Congelé la pantalla ahí. Se volvió en piedra. Congelé el stream. Necesito que caigan. Si caen ahí sí me dan bastantes orbes. Ahí te dejé unos links. Les puedes mirar entonces. Vamos a hacer esto a propósito. Chales, la gripa burrera está fuerte, le pasó a un primo así. Tan OP está la malla que se congeló hasta el San Andrés. Se crashó el San Andrés, ni siquiera lo había abierto y ya se crashó. Oh, un montón de arpías acá molestando. Fuera de aquí, no los quiero ver ni en pintura. Ah. Me derribaron. Inténtalos usar si te sirven. Como yo te digo, si yo veo que me sirve para alguna escena o algo así, los uso. Pero mientras tanto, pues ahí los tengo guardados. Cuidado con las víboras. Con las arpías, las tipas estas. Las tipas malas estas. Estoy intentando saltar de un lado a otro y me voy a terminar cayendo. Ni modo. Hace unos años estaba jugando God of War, pero cuando entré aparecía la cabeza de Kratos, pero no le di importancia. Seguí jugando, pero Kratos habló y dijo, yo los maté. Uy. Y después te apareció en el cuarto. Bueno, colega, me tengo que ir. Nos vemos, suerte y guárdalo bien. Gracias. Cuídate mucho y que te vaya súper bien. Que te salga todo bien lo que vayas a hacer. Uy, se me cayó eso justamente. Sale el resultado, aunque la acróbata está... Está pensando en un triple asesinato y yo le estoy diciendo que le vaya bien en sus cosas. Entonces, soy cómplice de ese triple asesinato. Voy a ver Avatar. ¿Cuál? La nueva. Vamos, Kratos. Si se puede. Ah, pero no. Yo pensé que de pronto iba a decir tremendo diálogo, pero... Digo, fue una cosa y toda que ni se le entendió. Ya dejen de molestarlo, ¿verdad? Ya les dije que no tengo plata. Aquí sí tengo que usar el mando. Estoy usando con el teclado, pero sí me cuesta bastante poder rodar las cosas con el teclado. Eso sí es ser una buena persona, apoyar a los demás. E incluso si... Si estamos hablando de un homicidio. ¿Era aquí o era allá? Era allá. Yo me imagino que si alguien llegara y me estuviera viendo cómo yo estoy cayendo una y otra vez, va a decir, ah, tremendo manco este tipo. Y es que yo quería que Kratos soltara el diálogo ese que se supone que dice que no puedo continuar sin esas arpías o algo así. O sea, él le da una pista al jugador para que... Quítense de la mitad. Él le da una pista al jugador diciéndole que hay que tapar estos agujeros. No me dio tiempo de soltarlo. Ahora sí. Listo. Arpías, lárguense. Necesito... tienen que planificar mejor su natalidad porque hay demasiadas arpías. Tienen que planificar. Uy, otra vez se crasheó el San Andrés. No, ni siquiera lo estoy jugando, pero se crashea del rayo congelante de Kratos. Sí, ya sé que tengo que hacer eso. Estoy consiguiendo orbes aquí mientras tengo magia. Salustio, ¿eh?
Aquilano. Me van a terminar matando las arpías por estar molestando yo aquí. Voy a coger la vida por si acaso. Después Kratos se cayó, pero atrás de él había una cosa negra sin aspecto y sentí algo en mi espalda y apareció esa cosa negra en mi cuerpo. Me grabó una espada en... ¿Y qué más? Listo, ya le tapé, tapé esos agujeros, ya, ya no habrá más problema de arpía. Escuché que es muy buena, mejor que la primera. Con magia infinita puedes conseguir muchos cervezas, sí. Pero como no hay magia infinita. Y no sé si la primera de Avatar sea buena porque no la he visto, así que. Y mucho menos he visto la dos. La mitad de un lado, la mitad del otro. La mitad del medio. En otros juegos que conozco la subo, como decís, diálogos explicativos o consejos. Sí, eso se usa. Y sobre todo en los juegos de hoy en día se usa mucho eso de que ponen. O sea, que el personaje rompe la cuarta pared y habla con el jugador. No sé, empieza como el que hablar en voz alta diciendo: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pasa bastante en los Tomb Raider, por ejemplo, los nuevos. Bueno, los nuevos, entre comillas, porque no son tan nuevos. Pero sí pasa bastante en esos Tomb Raider. Que Lara empieza a decir: si pudiera atar eso con mi flecha, podría llegar al otro lado. Entonces ahí es donde uno tiene que lanzar una flecha y esas cosas. O sea, el mismo juego le da pistas a uno porque el juego dice: tú estás muy idiota, muy pendejo y no vas a poder resolver el puzzle tú solo. La caja de Pandora. ¿Qué pasó con la caja? La llama del Olimpo. Ojalá tus personajes rompieran la cuarta pared así que creerme hablar. Y te saliera en la noche. Y se volvieran en un monstruo como de esos como le gusta a la acróbata, que se transforma y esas cosas. Por acá había un cofre, pero ¿dónde es que...? Ah, es que está ahí, ni lo veo, pero la pantalla es muy oscura. O sea que Alianza va a envidiar a Lucas ahora en el capítulo este que va. Porque va con esta Claire a la disco y esas cosas y se echan sus bailadas y cosas así. Tiffany, ¿quién es Tiffany? Un vampiro, nunca hubo un vampiro. ¿Por qué va a haber un vampiro? Ay, esto no cambia, qué mal. No sé si por aquí esta es una zona de lag. Yo ya voy a aplicar la del ciclón del caos. Así se va a llamar este directo, ciclón del caos. Estaría bueno tomar una captura justamente cuando Kratos está girando para así ponérselo de miniatura. Yo ni siquiera ni he puesto la miniatura del directo anterior. Y yo soy muy malo con lo de las miniaturas, no se me ocurre nada. Yo sabía que faltaba gente, no estaba loco. Oye, iba a leer el comentario y justamente lo borraste. Pam, pararam, pararam. Pararam. Esta canción que está sonando también es muy buena, la de ahora mismo. Aunque parece como si fuera un tiburón. Tum, 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 tum. Él es el tachido. No, el estachido es cuando uno lo agarra en el aire y les pega. Te invito a que juegues Halo 2. Halo 2 lo jugué cuando salió por ahí en el 2005. Y ahí está la canción. La canción del tiburón. Halo 2 lo jugué por ahí en el 2005 en una Xbox. Pero nunca me pasé la campaña. Me ponía a jugar con amigos ahí en pantalla dividida y esas cosas. Al asesino. Y jugábamos en un escenario que se llamaba... ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Hayaku! E
jugamos en un escenario que se llamaba Encerrona. Era un mundo azul y jugamos a escopeta y espada. O también a rifle de batalla y francotirador. Y usábamos el bug de la doble ráfaga. Aunque a mí nunca me salió la doble ráfaga. En cambio, mis amigos sí se la sabían. Oye, un día jugarás un juego diferente. Pues este es un juego diferente. Estos días estuve jugando el San Andrés y miren de que ahora estoy jugando el God of War. Así que aplica como juego diferente. Ya, entonces el Tachingón, el ciclón del cabo es el Tachingón. Let's see. No sé por qué estás diciendo como nombres de mujeres. A mí me cuesta bastante últimamente encontrar nombres para... Me hizo recordar a la voz de Sakura de Naruto. Ahora que me regañó el oráculo. A mí me cuesta últimamente mucho encontrar nombres para mí, para algunos personajes o algún personaje X. Que hasta me tengo que ponerme a buscar ahí en Facebook. O sea, mirar el primer contacto que me encuentre va a ser el... Se va a llamar así tal personaje. Ya demasiados nombres ya no se me ocurren. Porque lo traspasó. Yo creo que sí es la voz de Sakura, la tipa esta, la del oráculo. Usa Petra. Y el presidente acá es apellido Petro. Es la esposa de él. Pero ya vieron ese bugazo. No comunes, sino originales. Yo me sé un montón de nombres originales. Oh, este mando es nuevo y el R2 es como rarito. Creo que... Ya voy a Sakura. O también me recuerda a la voz de Alia, de Mega Man X6. ¿Ya ven ese bugazo? ¿Será que así ya se debugueó? Qué raro. O por ahí se escuchó el sonidito de cuando uno mata a los hongos del Dark Souls. Salió el mismo sonidito. Esta tipa del oráculo que agradezca que Kratos necesita viva al oráculo, si no van a matar. También el nombre de... Eso estaría bueno, pero para una troleada de este... Johansson. Usa Filmora. Yo uso el Sony Vegas. Y me he acostumbrado tanto al Sony Vegas que no soy capaz de dejarlo. Antes usaba el Sony Vegas 12. Después me pasé hace poco al 15. La verdad no entiendo qué está pasando aquí. Se me está bugueando esto. Voy a cambiar entonces de estatua. Voy a poner esta acá y entonces... Porque se me buguean. Se traspasa una a la otra. Por ejemplo, ¿qué nombre tú darías ahora, el Aris? Para un nombre, para hombre y para mujer. Se dice monumento. Ah, esto es un monumento. Yo le digo estatua o columna. O pared que sostiene a las otras paredes. A ver si así entonces Raúl y Consuelo. Raúl es el novio de Ledesma. Ah, mira, ahora sí funcionó. Tenía que cambiarlos. Evaristo y Mildred. Mildred es la come hombres. La del Dark Soul. Ese problema está mal escrito. Ah, era monumento. O sea, porque yo pensé que era que lo había escrito mal. Yo me quedé y que estaba mal escroto o algo así, dicen. Creo que por acá hay unos cofres, si no recuerdo mal. Aunque creo que nada más era con uno solo. Sí, mira, ahí están los cofres, pero no sé si yo pueda llegar desde aquí. Dice Sanita, vaya, adiós. Adiós, Sanita.
Gracias por haber estado en todo el directo. Yo termino ya, rescato al oráculo y ya me largo también, ya dejo el directo. Ah, bueno, tengo que acercarme un poco más. Ya dejaría el directo porque ya es tarde y no me había dado cuenta de la hora. Creo que también ha pasado, creo que Sanitagola, creo que fue ayer también que justo me dijo que ya se iba y ahí fue cuando yo me di cuenta que ya también me tenía que ir. Y no llego a esto, pues. Se rescata el oráculo. Aquí que dice, está sellado por una fuerza del oráculo. Hermenegildo y Matilde. Ahora que dicen Matilde, ayer en la tienda cuando fui a comprar algo, cuando fui a comprar cosas en la tienda y no alcanzo, ¿por qué? No sé. Bueno, ayer fui a comprar unas cosas en la tienda y estaban viendo la película de Matilde. Y justamente cuando yo llego estaban pasando la escena de mira niña, yo soy listo, tú eres idiota, yo tengo la razón y tú no. Que eso lo cambiaron, lo adaptaron a los tiempos de hoy en día. Y que mira pequeño Kut, yo soy un chat y tú eres un... No, ¿cómo es que? Que mira pequeño Kut, yo soy chat y tú eres un Virgo. No sé si dicen así. Pero nada más sé que dicen pequeño Kut, yo soy un chat, tú eres un... mis ideas son God y las tuyas son ZZZ. Está en YouTube, es buena calidad. La de Matilde. La estaban pasando por... Creo que era televisión abierta. Que después pasaron... O sea, yo me quedé viendo un rato y después estaba la escena de cuando Matilda le puso pegamento al sombrero del tipo y... El actor creo que se llama Danny DeVito. Le había puesto pegamento y no podía quitar ese sombrero. Algo que no tiene lógica, pero para las risas. Y ahí sonó el hongo del Dark Souls otra vez. Anselmo y Débora. El nombre Débora casi siempre lo colocaban en las novelas mexicanas para las villanas. Cuando yo veía a una tipa que se llamaba Débora ya podía saber de que era una villana. Por acá hay unos cofres, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente dónde es que es. Ah, es de este lado. Onegai. Bueno, por fin una palabra japonesa que entiendo. ¿Era de este lado? Sí, era de este lado. Lucilia y Judith. Yo tengo una tía que bueno, no se llama Judith, pero sí le dicen Judith. Toda la vida le han dicho así. Yo pensé que en 9 segundos me quedé. Se me va a acabar el tiempo. 3, 2, 1... A último segundo. 彼の運命を決定づけることとなった。クレイトス、アテナから話を聞いているはず。でも遅すぎた。アテネを救うには遅すぎたのです。あなたが本当に救世主なの。いや、私は。止まるな。神官が彼の魂を覗くと、そこに人間の姿をした獣を見た。 スパルタ軍の隊長として初めて兵を率いた時、わずか50名の部下しかいなかった。しかしすぐその数は数千へと膨れ上がった。彼の戦いは残忍であったが効果的だった。彼は皆から恐れられた。ある者を除いて彼の妻だけが彼に立ち向かえたのだ。どうすれば満足？いつ終わるの？スパルタの名は世界にとどろくまで。 スパルタのためですって。あなた自身のためじゃない。彼の征服欲はとどまるところがなかった。しかし彼の欲望は彼自身をも滅ぼすことになった。どうして？なぜアテナはあなたのようなものを。私の頭を覗くな。敵を見極めなさいクレイトス。 あなたの力だけではアレスを倒すことなどできない。この世で神を倒せる術はただ一つです。パンドラの箱。それはアテネの城壁のはるか先、東の砂漠の向こうに神が隠したのです。
でも気をつけてクレイトス。多くの者が箱を求め砂漠に行きましたが、戻った者はいません。砂漠へ向かってクレイトス。パンドラの箱へ続く道がある。アレスを倒す唯一の方法よ。そしてアテネを救って。Me da risa como Kratos agarró a la tipa por el cuello y la lanzó como si nada. Le dio igual. Leopoldo y Natasha. Natasha me gusta. Está muy bueno. Curiosamente la esposa en la vida real de Danny DeVito es la misma que le hace esposa en la de Matilde. Ah, con razón la escena de ayer, yo decía de cómo hicieron esa escena de cuando ella le estaba intentando quitar el sombrero y él le ponía la cara en todo el pecho así como si nada. Y es que son esposos en la vida real. Uy, esa pelirroja. Iker y Jay. Jay también está muy bueno. Maximiliano y Shirley. Esos dos no me gustan. Y Feliciano y Hortensio. bueno, no voy a coger esos cofres ahí demasiado. Ya no tengo mucho tiempo. Yo pensé que Kratos nunca había conocido una pelirroja. Miren que sí. Una pelirroja que está toda censurada. Sebastián y Marcial. El nombre Sebastián también me parece bien. Sebastián se llama el protagonista de un juego llamado Devil Within. Que voy a tratar de hacer directo de él. Si es que puedo, porque el juego pesa y esas cosas. Y no sé si mi computador lo voy a aguantar. Por acá donde pone la música super épica. Una pelirroja. Yo iba a decir que perrirroja. Una pelirroja que no es vulgar. En esta edición sí es muy decente. Abelardo y Betania. Los dos nombres me dan risa. Bueno, ya voy a cerrar el juego. Ya voy a dejar el directo de hoy hasta aquí. Voy a ¿cómo se llama? Al menú de inicio. Ya me voy a ir despidiendo del directo de hoy. Y estuvo bastante entretenido. Ustedes ahí dieron bastantes comentarios, bastantes ideas. Hablamos bastante de muchas cosas. Espero que les haya gustado el directo de hoy. Se podría decir de que fue un directo tranquilo. Aunque sea un juego violento, pero fue un directo tranquilo en el sentido de que obviamente acá no hay crasheos y no tengo que estar peleando con que el juego se me vaya a cerrar y cosas así. Así que les agradezco bastante a Aris, a Isaac, a Rey Bascul, a Edgardo, que bueno, él estuvo nada más un rato, él está en una fiesta. También gracias a la Acróbata, a Alianza O, a Unique y que el Crash 104, creo que se llama, que él estuvo al comienzo del directo, también le agradezco bastante. Y bueno, muchas gracias a todos por haberme acompañado en el directo de hoy. Cuídense mucho, nos vemos mañana si Dios quiere y nada raro pasa. Hola a los 30. Paso a saludar, chavos, aunque por la hora parece que están por el final del directo. Sí, me estaba despidiendo justamente. Así que bueno, gracias por haberte pasado por lo menos este rato para saludar y eso. Gracias a todos, cuídense y mañana a la misma hora de siempre, si nada raro pasa, más World of War. O como dice Kratos, San y Zeus Kun, como ustedes dicen por ahí. Así que yo me despido. Cuídense y bye bye. Nari me dice, no te vayas. No, pero más o menos siempre a esta hora ya tengo que cerrar directo. Tengo que ir a comer y tengo que hacer unas cosas por ahí. Pero mañana a la hora de siempre, a las 16 horas, hora Colombia. Y eso vendrían siendo las 3 de la tarde, hora mexicana. 6 de la tarde, hora argentina, chilena y uruguaya. 5 de la tarde, hora venezolana y ecuatoriana, creo que es. Y así. Pedro y Guadalupe, eso es muy mexicano. Hasta mañana, Master, descanse. Gracias, Isa. Tú también y que te mejores mucho. Gracias a todos. Y ahora sí los dejo.